La familia. Bienvenidos familia, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de la Biblioteca Hoy Temazo, donde vamos a interactuar un montón. Otro viernes maravilloso, 15 de la tarde pasadita, pero 15 horas desde Argentina para el mundo. Ya casi llegamos a los 2 años, así que muy, muy, muy emocionadas. Voy a recibir a mi compañera todos los viernes, ya 2 años, todos los viernes acá, hablando con ustedes, compartiendo con ustedes, riéndonos, creciendo juntos. Realmente es una alegría enorme, así que mi otra pata, mi gran compañera que me acompañó a esta locura y que resultó ser tan bella, ¿no? Bienvenida, amiga, bienvenida, André. Hola, hola. Nati, este dueto, este dueto. Este dueto, ¿qué pasa con este dueto? Que mientras trabajamos nos divertimos, como debe ser, en luz, positivo y diversión, armonía. No nos olvidemos que eso genera buenas endorfinas, serotonina, todas las hormonas que se le dicen hormonas de la felicidad. Así que espérate que le abra la perra. Y así que bienvenidos, y acá en un capítulo más, muy interesante hoy, Nati, porque es un poquito para entender, para las mamás que hemos estado nacido en 3D y funcionado socioculturalmente en 3D, por cuanto hemos adquirido patrones 3D que ya quedan obsoletos para esta nueva generación de humanos, que son niños, adolescentes, etcétera, con patrones 5D. Así que en el medio, no a los niños, sino a las mamás, papás,
o a la familia, es donde se plantea un poquito el conflicto ahí. ¿Se escucha ahí? No sé por qué hoy estoy con problemas de sonido. ¿Ahí se me escucha bien? ¿Sí? ¡Ay, no te escucho a vos, amiga, ahora! Perdón, corté el micrófono porque se puso a ladrar Peti. Estamos que un programa fabuloso íbamos a hacer. La Sí, se escucha ahora muy bien, ahora muy bien. Joya, te decía que muy importante el programa de hoy porque quién no tiene, o tiene un hijo, o tiene un sobrino, o tiene un nieto, o tiene un joven, un niño, o un bebé en la casa, en la familia o cercano. Entonces, esto es interesante para todos, ¿no? O es maestro. Así que, bueno, para poder entender más que nada a estos niños que llegaron, ¿no? Que nosotros fuimos preparando el territorio de alguna manera, pero que también son distintos a nosotros. Entonces, bueno, poder acompañarlos de una mejor manera y entendernos. Ahí dice Fabián Vikingo, un nieto. Ahora sí se escucha bien a las dos. Saludos a Santiago de Chile, mi amor. Saludos, saludos, saludos. Figura los. Ahora, gracias, Patcor. Ahora lo arreglamos, ahora lo arreglamos, ahora lo arreglamos. Sí, ¿por qué figura eso? Ahora lo trato de cambiar. Ahora lo voy ¿Qué a tratar. figura? ¿Qué Figura dice los qué figura? 72 nombres de Dios. Como título. No, no es. Bueno, suele pasar, ahora lo cambiamos. A mí a veces me desespera que no entiendo nada de manejos de tecnología, que por ahí me levanto, miro el teléfono y se configuró, se actualizó solo, se configuró todo diferente y digo, no, ¿qué hago ahora? Así que Sí, este. de plantilla, ahí está, y ya la acabo de acomodar, así que ya tiene que salir bien, niños y jóvenes 5D. Gracias a todos los que avisaron, muchísimas, muchísimas gracias. Ahora después les voy a contar lo del nombre de la gatita, pero vamos a arrancar con esta biblioteca muy linda, porque vamos a interactuar con ustedes. Y nos han mandado un montón de imágenes, de videos, de los chiquititos que nos siguen en esta familia, que ya son ellos también nuestra familia, así que también vamos a ir mechando con estos bebés. Así que iba a ser muy tierno, André, el programa, ¿no? A mí me encanta esta parte porque si hay algo más puro, digamos, son, no vamos a decir los niños, los seres recién nacientes, que como dijimos siempre, lo hemos hablado en otros programas, sobre todo hasta el primer septenio, están totalmente fuera de lo que es la matrix o matrixación, meterlos en una estructura fija, a eso me refiero. Que hay que empezar a tener aquí en la Tierra, porque eso es lo que nos toca aquí. No lo decimos en tono de crítica, sino el ajuste este que hay que tener aquí, que ya ahora lo vamos a empezar a resetear, cambiar. Pero ellos nacen con tal pureza que, sobre todo en el primer septenio y hasta el segundo septenio, los 14, son inocentes, son limpios, no están contaminados todavía ni por la manera de alimentarse, ni por los pensamientos estructurantes de las familias, patrones, ¿no? Que hemos traído del linaje y mucho menos de la Matrix, porque todavía al no ser independientes, 18, 21, digamos, que ya salen a trabajar y a la sociedad de la Matrix, no toman de allí. Patrones estructurales determinados y físicos. Y entonces son puros, son como vinieron al mundo. Bueno, la cuestión de los niños y adolescentes 5D o que nacen cristal, justamente Nati es eso, justamente es eso. Los que nacimos, porque somos ya de edad, desde el año 1960, hubo una preparatoria de estas frecuencias, ¿sí? Nacieron, o nacimos, dije porque me incluyo, los seres índigos, que hoy les llamamos, siempre decimos, oveja negra, ¿sí? Esos son los índigos que no venían tanto como los cristal, pero con una frecuencia para poder, a elección propia, digamos, salir de la Matrix y funcionar en un mundo fuera de lo reglamentado, lo estructurado, etcétera. Y también dentro del núcleo familiar, por eso ovejas negras, dentro del grupo familiar, romper con el continuar esos patrones obligados, rígidos, que no nos llevaban a poder evolucionar, y entonces dentro de las familias los índigos también rompían, nacieron para A desestructurar. romper, exacto. Claro, Esa pero parte. ya los entrantes a partir del 2000
por puñados, uno cada tanto, y ya a partir del 2012 con la totalidad ya nacieron más elevados que la frecuencia índigo, sino que con la frecuencia directamente crística o del cristal, que niños cristales, ¿con qué finalidad? Para que entendamos el programa de hoy. No toman ni de la familia ni de la Matrix. Y ahí está el quid de la cuestión. Qué fabuloso, a veces se nos complica porque no podemos entendernos, porque ellos entenderlos, ¿no? Pero cuántas veces también a nosotros, que quizás nos las creemos que sabemos todos por haber vivido, y que ellos son los chiquitos, nos dejan helados, como decir, ¿cómo Ay, sabías esto? sí. O ¿cómo yo no vi esto? Y tenés razón, terminás diciéndole, ¿no? Cómo Claro. también nos ayudan a romper quizás algunas estructuras que aún nosotros como ovejas negras portamos, ¿no? También, Sí, trabajo también. porque exacto, eso que decís es fundamental, Nati, fundamental, porque los que nacimos índigos u ovejas negras, lamentablemente al empezar a vivir, como no era como le toca al cristal, que ya un grupo anterior rompió estructuras y se pueden soltar. No, a los que vinimos a romper estructuras, También. justamente no. Nos pasó muchísimo que muy pocos pudieron romper estructuras, desapegarse y soltarse. Pero la verdad que de todos los índigos que vinimos a trabajar, y no, yo por lo menos diría que un 60% sucedió al revés. Dentro del romper estructuras tuvimos obligatoriamente que adaptarnos, aunque sea mentidamente, falsamente, pero aunque sea, tuvimos que respetar algunos patrones para poder surfear la ola entre, por ejemplo, mantener un trabajo matrix para obtener el dinero o, por ejemplo, seguir en buenos términos vinculares con nuestras familias. Entonces, lo nuestro fue a medias, quieras o no, tuvimos que negociar parte con la matrix, lo que sucede a los niños y adolescentes nacidos a partir de algunos desde el 2000 y otros 2012, es que no solamente no adaptan, sino que no les interesa adaptar y tampoco generan conflicto consigo mismos ni con la familia, ya directamente esa parte no la tienen, el tema del desapego lo traen listo ya, ¿sí? Les da igual si a la familia o a la sociedad le viene bien o no. Gracias al cielo, se visten como quieren, estudian lo que quieren, no lo que decían nuestros padres que teníamos que estudiar porque era lo único que generaba el dinero, o abogacía, o ingeniería, o no sé qué. No, un chico de hoy quiere estudiar música, estudia música, punto, y no le importa si a los padres le viene bien o mal, estudia No, no, música obvio, porque obvio. respetan su esencia y no los que le dicta la Matrix. Así que de eso se trata el programa de hoy, Nati. Wow, qué bonito el tema de hoy, qué interesante todo esto de hablar, porque también nos repercute a nosotros, ¿no? Como dice André, estas ovejas negras que bajamos a romper estructuras, estos niños también terminan de rompernos, las que nos hayan quedado, quizás, Sí. ¿no? La que nos hayan quedado, así que bueno, nosotros siempre estamos ahí como en la batalla, el frente de batalla siempre nos pasa todo, todo, absolutamente todo a nosotros. Pero qué interesante, la verdad, este tema porque nos toca a todos, ¿no? Porque todos venimos en distintos momentos para preparar lo que viene después y nosotros también fuimos parte de preparar el camino para estos niños. Nosotros no la llevábamos fácil porque ahí sí que no podíamos hacer lo que queríamos, no nos entendían. Ahora, gracias a Dios, y también vamos a ayudar mucho con este programa a poder entender a estos nuevos niños, ¿no? Pero nosotros en su momento no nos entendía nadie, era muy difícil. Y también nos pasaba que por obligación o por lo que te decían que había que hacer, estabas obligado o al estudio o al ir a una entrevista de trabajo. Por más que no, vos sabés que ahí adentro no era feliz, pero tenías que ser porque si no, no podías subsistir, se decía, ¿no? Sin un trabajo fijo o sin un estudio o lo que fuese. Y lo hemos sufrido mucho, tanto el colegio como la facultad, como las entrevistas laborales. Se nos cerraban puertas y no sabíamos por qué. Pues decía, si yo estudié, tengo todo, ¿por qué se lo toman o ellos lo toman y a mí no, ¿no? ¿Qué tengo malo también? Porque siempre fuimos como distintos. Claro, no era por ahí nuestro camino, ¿no? No, no, se nos hubiese cortado las alas si pertenecíamos a eso, ¿no? Pero no la pasamos nada, nada, nada fácil. Nada fácil, ninguno de nosotros. La verdad que. Nunca, claro, es que es así para que en cualquier aspecto. Pero ni te cuento cuando hay que cambiar un planeta. Imagínate cuando hay que cambiar un planeta y el colectivo humano entero de un planeta. Imagínate
no es fácil para nada. Siempre sucede así, siempre paga el pato, como decimos aquí, quien viene a ser el momento de punto de inflexión entre lo anterior y lo posterior. Quien se la lleva más difícil es quien viene a ser el punto de inflexión, porque como en el medio otros están preparando una estructura nueva para aquellos humanos nuevos, es que los humanos nuevos no tienen problema, porque claro, no van a encajar en la Matrix, pero tienen las estructuras nuevas, entonces ellos no sufren. Nosotros tuvimos que soltarnos de la vieja, hacer nuestras vidas como pudimos y ayudar a preparar las plataformas nuevas. Entonces, Y también jugar un poco con la vieja. También jugar un poco con la vieja. Nos tuvimos que comer eso. Teníamos que romperlo porque nos obligaban a meternos y nos obligaban, ¿no? Que el colegio católico o el colegio tanto, que la profesora después, que el trabajo, que el título, que el diploma, que él sea simpático, que él sea educado, ¿no? Que usted no hable. O sea, fue muy duro lo que hemos pasado nosotros. Muy duro. La cuestión de cómo te posicionas socialmente, pero no en el sentido de dinero, eso, sino, por ejemplo, mi mamá, muy inocentemente, ¿no? Mi mamá y mi papá, y encima eran maestros de escuela, los dos, por ejemplo, cuando, a ver, la calificación era aprobado en una buena época de mi, creo que todo el secundario y parte del primario, entre la nota 4 y el 10. Vos tenías aprobado entre el 4 y el 10 en la calificación, ¿no? Entonces yo traía un 6 y para mí fantástico, si eran 2 puntos arriba del 4. No, el reto que me ligaba de mis padres a nivel que ellos me querían hacer entender que socialmente yo tenía que traer un 9, un 10, un 8 para arriba, porque Sí, si no, no se puede. comparaban con las carpetas de los otros, que sí se sacaban un 8, un 9, y para mis padres yo era una neófita. No, Sí. no. Y yo perdón. Y No, yo mi no amor. entendía cómo, si en la tabla de calificaciones, a ver, Aprobado, yo iba a lo un aprobado. coherente, claro, un 4 era un aprobado porque supuestamente sabías, ¿por qué le tenía que traer obligatoriamente un 8? Ah, pero Claro. mis padres decían que era para compararme con los hijos de los demás, y no, mira, la mía qué bajo que anda intelectualmente, y el otro, bueno, uy, lo que nos costó todo eso, Nati, ¿qué Y va a a mí, ser? mi papá era más joven, mi mamá que era bueno, si ya probaste, ya está. Mi mamá era como más, éramos cuatro, no daba más. Entonces, listo, si te lo sacaste, sí, ya está. Hacíamos tarea con los cuatro en la mesa, era una locura. Pero mi papá sí, los míos nunca están en la bandera, los míos siempre son los más tontos, que nunca están en la bandera, nunca tienen el 10, nunca están felices, nunca tienen el sobresaliente. Bueno, nada, era muy, muy complicado. Pero bueno, ahora Complicado. está bueno que hagamos también esto, porque sigue también haciéndonos valorar todo lo que hemos pasado, ¿no? Porque por eso somos almas que estamos cansados, que realmente no queremos saber más nada, que nos queremos aislar. Hemos pasado tanto, 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 nosotros como seres acá en esta encarnación, que está bueno recordar también cuánto hemos aguantado, cuánto hemos aprendido también, porque es verdad, todo trae un aprendizaje. Esto nos hizo todo eso más empático con estos niños ahora, si no, no los hubiésemos podido entender nunca. Así que como decimos siempre, gracias maestros, ¿no? Pero fue difícil, no fue nada, nada fácil, así que, No fue wow. nada fácil y meto un bocadillo chusmerío cósmico acá. No viene al caso, pero bueno, es como chusmerío cósmico. Hace uno, yo muchas veces, le creo que nos pasó a todos. No creo que safe nadie. Muchas veces yo quise tirar la toalla en dos sentidos. Basta, no vivo más esta vida, pero no queriendo dar, sino poniendo, en vez de meterme en el acelere de ayudar a transformar y trabajar y por las nuevas cosas, mil veces dije, stop, acá me pongo a disfrutar de la vida. Muchas veces dije, me mudo a una casa que tenga terrenito, me pongo a plantar plantas, me pongo a, o sea, irme de la función que teníamos que tener los índigos, ¿no? ¿Cuántos lo habrán Y hecho, amiga? ¿Cuántos lo habrán sí, hecho? muchísimos. Y muchas veces, al cabo de tantos años que tengo, ¿eh? Porque no se aguantaba, no No se se aguanta. aguantaba. Entonces, en mis conversaciones con los guías estelares, todos los que hemos venido como trabajadores o servidores, y sobre todo para el que a partir de ahora ya decide no volver a encarnar en la Tierra, porque para todos
como termina la tercera dimensión y termina un ciclo encarnacional para todos, como ciclo encarnacional, cada uno de nosotros a medida que va falleciendo se le pregunta, sobre todo a los voluntarios, ¿no?, que hemos nacido para venir en toda esta etapa a ayudar como servidores, se le pregunta si quieren volver, si quieren volver a su sistema estelar. Bueno, si volvés a la Tierra o seguís acá o seguís encarnando acá, porque es tu decisión, no, porque hay que ajustarse a este plan que es un reset que todavía tenemos para el reset. Pero si ya no vienen más a la Tierra las almas, pero ya se retiran como establishment de las almas de la Tierra y vienen todas las nuevas, para todos hay una encarnación de regalo en planetas de luz total y felicidad. ¿Sí? Por supuesto que elección propia. Esa es nueva, ese chumerío cómico no me lo habías contado, no, amiga. No, pero igual es viejo, pero no lo había dicho, sí, pero sí. No lo habías contado hoy, qué alegría, sí. Qué alegría. Todos tenemos la opción de una encarnación larga, larga, en planetas de perfección. ¡Wow! Bueno, nos encontramos todos en Abona. Y después de esto... ¡Mate, amiga! Todos el mismo destino, así nos encontramos todos ahí. Nada, no hacemos nada, hacemos saludo al sol todo el día. ¡Todo el día! Todo el día pensando. Sí, vamos, hay. ¿Dónde vamos? Así vamos. Pero hay una, ¿cómo se podría decir? Una recompensa, sí. Una recompensa. Amiga, ¿y tenés idea si una vez terminado este ciclo internacional, que ya lo hemos terminado, si queremos volver, si sigue siendo 13.000 años, ¿te pasaron esa información? ¿O se achica, no, se cambia las leyes? Termina la encarnación de cada 13.000 años, el paquete encarnacional. Se termina. Entonces puedes venir una sola más e irte y no tener que cumplir 13.000 de nuevo. Sí. Bueno, y justamente todo tiene que ver con lo que alguna vez hablamos, no me acuerdo en qué programa porque fue hace mucho, que, porque la idea para hacer eso es que justamente porque nos quedamos a voluntad y por el tiempo voluntario que querramos ahora, no necesariamente obligatoriamente los 13.000 años, es que para muchos, si se puede, se va a perpetuar en este mismo cuerpo, reconfigurando el cuerpo cada vez a más joven, de ahí los taquiones y las máquinas, las camas ver, por ahora con tecnología, porque nosotros esa misma tecnología de reset biológico la tenemos en nuestro propio cuerpo, pero claro, es según una alimentación determinada, una energía determinada, una forma, pensamiento determinada, todo tiene que ser más alto y más limpio para que eso se pueda hacer desde la propia biología, ¿no? El campo toroidal mucho más grande, bueno, ya lo lograremos, pero no es este momento. En este momento se puede lograr con tecnología artificial, con tecnología. Pero se va a tratar entonces de que no vamos a tener que morir y volver a nacer, morir y volver a nacer 100 millones de veces como nos pasó ahora durante estos 13.000 años. Entonces, digamos, ahí es donde entra, de acuerdo a tu pregunta, la etapa en que ahora el que se queda, ¿sí?, que es como opción quedarse para ayudar a iniciar la quinta dimensión, se va a extender, si tenía contrato vital de 3D porque nació en 3D, por ejemplo, morirse a los 69 años, pero decide quedarse, el límite se le extiende en este mismo cuerpo, se perpetúa en este cuerpo hasta 120 años, ¿sí? Porque con tecnología artificial, sobre todo de las camas que se entiende con la palabra camas VED, va a haber tres opciones diferentes, ¿no? Pero bueno, entendamos que es esa de las camas VED. Las camas VED con energía taquiónica también, ¿no, amiga? Sí, hay una es energía taquiónica, la otra, la verdad, los nombres de las energías no me acuerdo, pero la otra no, es que no, la energía taquiónica va a reconstituir los físicos, la parte física del ADN. Al corregir el ADN te corrige la biología, las arrugas, la vejez celular, las enfermedades. Es el vehículo, es la nave para movernos acá, así que es fundamental. Exacto. Eso. Si te vas a quedar, si ellos nos alargan la posibilidad de vivir hasta 120 años, es ilógico que lleguemos en silla de ruedas, porque ¿para qué nos quedamos entonces 120 años? En silla de ruedas no hacemos nada, claro. Entonces vienen a tener... Yo siempre pensé, es muy injusto. O sea, está bien que vayas creciendo. Tampoco llegar 20 años sufriendo tan decrépito después de toda la vida que fuiste tan dura. O sea, ¿qué podés evolucionar? No sé, quizás al dar karma, pero después de evolucionar o ayudar, no podés hacer ningún servicio si estás todo
Es que eso era para el karma, nada más que para las personas que tenían que hacerlo por karma, porque ya entendimos que una de las formas de limpiar karma, primero debería cerrarse desde el cuerpo causal emocional, entonces nadie tendría que ser afectado físicamente. Pero si no se puede resolver desde el cuerpo emocional mental, causal, perdón, pasa por última opción al físico y el físico lo limpia. Esto es así por funcionamiento de diseño. Cuando el físico muere, caduca, en el momento, estamos hablando de limpieza de karma, en el momento que el alma sale del cuerpo porque el cuerpo caducó, se limpia todo el karma, ¿sí? Entonces, estoy hablando por estos periodos. Por eso es que en muchos seres humanos no entienden nada porque de repente le vino un cáncer y a los 3 meses se lo llevó. Es porque el alma, que el alma nunca muere. Entonces, el alma hizo ese proceso individual de limpiarlo a través del físico. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque cuando muere ese físico, muere ese campo atómico de ese físico y se lleva todo el historial, y se lo limpia. Entonces, al alma no le pasa nada, o se va a su planeta en su cuerpo que tenía, o vuelve a encarnar acá de otra mamá. Al alma no le pasa nada. Lo que le pasa es lo bueno que limpió el karma. Pero para los que no tienen que limpiar karma, y también puede ser que entraron para una tarea, para un servicio nada más, o para aprender alguna cosa, o para ayudar, y no, es muy injusto porque nos agarró a todos este deterioro físico. Eso por la matrix negativa, por los alimentos tóxicos y demás, y fue una injusticia, como vos decís, fue una injusticia. Sí, muy duro llevar, porque uno ya está cansado de la vida y encima estás luchando contra el cuerpo que no te responde, ¿no? Claro. No es que no podés hacer nada, ¿qué haces con un cuerpo todo torcido, todo dolorido, ciega de un ojo? ¿Qué puede hacer? ¿Para qué nos quedamos con eso? Por No. eso. No, no, terrible, terrible. Bueno, ¿vieron cómo nos vamos por las ramas, familia? Perdón, pero todo tiene que ver con todo. Anda por ahí llorando la chiquitita, ahora en Ay, utilidad está la. No sé por sí. dónde, anda escuchándolo. Ahora, Ahora le dio que ¿ya agarrar tiene ruido. nombre? Sí, se lo eligió ella. ¿Me la das a la chiquitita? ¡Ay, A mi ver, amor! Me la trae Sofía. Hola, mi vida chiquitita de mamá. Hola, mi. chiquitita, mamá. No, no. Hola, tía Ana. ¿Me ves la M hoy? No, porque no lo veo. ¡Ay, ¿Viste? sí! Hoy la veo clarito, clarito, pero clarito, clarito. Estoy precioso. Hola, tía, hola, familia. Yo soy la mascota chiquitita de la familia, decirle. Hola. ¿Cómo se ha agrandado esta familia, Nati y Fabián, ¿no? Mira, no sé dónde vamos a ir a parar. ¿Sabes que se me duerme como si fuese yo el capitán de, ¿cómo se llama? Hasta en la película esta, los piratas como el loro, se me duerme acá. Y yo tengo Acá, que estar así dura porque se me duerme acá entre el pelo. Bueno, mi amor, es no. terrible. ¿Pero sabes que eligió ella el nombre, amiga? ¿Lo eligió ella? Ella, la gatita, pensé que decías ella, Sofía, tu No, hija. no, Sofía lo eligió. Sofía le puso 800 nombres, ¿no? Y Ajá. al ratito era no, pero no me suena. Bueno, buscamos otro, hija. Y al rato la queríamos llamar con ese nuevo y no nos salía, ¿viste? Estuvimos así toda la semana que no le podíamos poner un nombre. Pasamos por todos los nombres y ninguno nos resonaba. Ninguna cuando la queríamos llamar con ese nos salía. Entonces agarro y le digo a Sofía en un momento, hija, vos no vas a poder creer lo que pasó. Yo no te quiero, Leo, no te quiero, tipo, influenciar en que vos le elijas este nombre. Pero me está pasando que no sé por qué cuando la quiero llamar, la llamo Shekina. Y Sofía ¡Ay, mi amor, agarra y me dice, a mí también me está pasando eso. Y digo, ¿en serio? Sí, me dice, porque ni siquiera lo pensé, nada, yo quería poner el otro, pero me salía ese. Listo, entonces lo está eligiendo ella, le digo. no, Y lo pero está me eligiendo encanta Shekina, me encanta, por Dios. Es el nombre más puro que que le pueden poner. Es el nombre más puro, aparte nena. Y Shekina, que es como el Shakti, digamos, la energía bien femenina. Divino, quedó divino, así. divino. Pero quedó así, ¿eh? Mirá que le hemos puesto nombres estos cuatro, le hemos puesto de arcángeles, de arcangelina. Sofi le ha puesto de Artemisa, le puso, ¿cuál más le puso? Aurora, le puso de todo. No, 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 no Aurora. había, No, no hubo uno
no nos salía, no la podíamos llamar, nos olvidamos, ¿cuál era, hija, el hombre? Entonces nunca me pasó con una mascota, o sea, un animalito, yo lo vi a Chamuel y dije, Chamuel, con ella no podíamos. Le digo, bueno, tranquila, tranquila, no tendrá nombre hasta que nos salga. Y cuando esa chica, cuando ella me dice, porque está bien, yo el Shekinah lo conozco por los taquios, lo tengo como más integrado, mi hija no. Entonces cuando me dice, mamá, a mí también me estaba pasando eso, yo, bueno, listo, entonces tiene que ser. Ella está mucho más conectada que yo, Sofía. Sofía está reconectada. Claro, así que, claro. Quedó Shekinah, y ahí se nos fijó. Bueno, ahí, Shekinah, bienvenida, mamita, es una bebé muy chiquita, Nati, muy chiquita. Es una, bueno, Morgana también lo habíamos probado y que nos están poniendo, no hubo forma, no hubo forma. Ella no respondía. No respondía. Es muy rara, me dijeron que fue mandada de guardiana, especialmente para Sofi, pero es muy rara porque ella viene y nos limpia como si fuésemos nosotros sus cachorros, nos chupa y se queda toda la noche durmiendo al lado, no se mueve al lado, y cuando nos levantamos y a recibir la comida, llora todo el día, que quiere comer, esta urina, come, cada 10 minutos come. Pero es muy especial, es cariñosa, o sea, ella te viene y te busca para que vos la acaricies, no tengo yo que ir a acariciarla. Rarísimo, claro. Yo con que echamos más arisco, acá lo tengo al lado, el gordo. Yo te digo así, todos los felinos en esta época, no importa, quiero decir, yo no sé si a una determinada edad ellos o no, todos los felinos en este momento están con contrato para con nosotros, es por contrato. Cada familia que lo necesite, porque se trata de que ellos tienen cristales de cuarzo en su sangre. Y los acomodaron así en el año 2012, con cristales de cuarzo en su sangre. ¿Para qué? Para que acompañen a cada familia humana para que pueda transmutar toda la tercera dimensión, todo lo que hay que transmutar de 3D. Entonces, yo no dudo que venga con una función a tu casa, ¿sí? Mejor si viene de chiquita. Parece, me hace acordar cuando me duerme. Yo tengo que estar dura las 2 horas del programa. Déjala, porque la amo. Mirá lo que es. Esto es un programa muy especial. Como un logro, sí. Scarlett, como un logro, ahí se queda. No sé por qué se agarra de los hombros. Ahí, alta, se queda ahí, se duerme. ¡Ay, mamita! Vos aprovechá ahora que todavía no largan pelito, no, no importa, no molesta, pero digo, viste que cuando uno ya está vestido para salir o algo. Vivo con el cepillo, sí, vivo con el cepillo ese, porque te llenan de pelitos, pero bueno, nada, vale. La aspiradora redonda que anda sola por toda la casa. Sí, te podés comprar una de esas chiquitas, el robotcito ese, y lo pones permanentemente y ya está, para con los pelos y. Sí. Oh, chiquita. Pero bueno, este año en la familia de Nati eran 2 y ahora son 2000. Alguien más que si quiere sumar con mucho amor, la casa chica, pero corazón es grande, nos sumamos acá a la familia. Miren, chiquita. No, mirá lo que es eso, por Dios. Hablando de niños, porque decime si no son un niño más en la familia, por Dios, la belleza, el amor. Mi amorcito, anda con Sofía en la camita. No quiere más bravo. Aparte, maulla, pero parece un pajarito, no un de tan chiquito que. Hola, tía. Chiquita. Hola. Hola. Parece un pajarito. Oh, yo soy de Sirio, ¿cómo puedo decirle? Soy de Sirio, como vos. Sí, mi vida. Y no pueden ser tan bellos los felinos, no pueden. Ay, los leones no. Igual. Sí, qué belleza. Qué puro amor, puro amor. Muy bien, vamos a arrancar, familia. Ya tuvimos el momento tierno, pero sí, porque tenemos tantos bebés que han llegado para que veamos. Vamos ahora a pasar a una primera imagen y a las preguntas de ustedes. Hoy el programa es todo sobre preguntas de ustedes, sobre los niños, los jóvenes, los bebés, las mamás que están esperando bebés también, que vi que había varias embarazadas mirando el programa. Así que el programa hoy lo hacen ustedes. Por eso es que estamos súper relajadas nosotras. Vamos a hacer así el programa hoy. Antes de empezar, ¿quién quiere que le mandemos saludito? Que ya estaban diciendo, yo quiero el saludo. Bueno, ya sí, los primeros 5 con André les mandamos, como estamos haciendo todos los viernes, un saludito especial en vivo y arrancamos con el programa. A ver, amiga, los primeros 5 que entren, te lo paso para que saludamos. A ver.
porque esto tiene, el chat tiene como un delay, así que vamos a esperar acá. Yo, Olga Patricia Om de Mendoza, quiere saludito. Patricia, privilegiada la primera, Patricia. Te amamos, besos personales. Un beso enorme, mi amor. Después tenemos, salúdenme, soy May, MMCC. Acá, un saludito para MMCC, May. Besos, te amamos. Te amamos, mi amor. Gracias, 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 gracias. A ver, vamos a buscar otro. Aquí nos pone, aquí, Ambika Rebuti. Ambika, un beso, qué hermoso tu logo, mi amor. Mando el beso porque si te nombro me equivoco. Un beso. Muy bien, y el último, hay un montón, pero agarramos así un poquito, después lo saludamos de nuevo. Araceli Flower, acá, un beso enorme, de Nati y de Andre. Sí, beso, beso. Besote, gracias por estar presentes en el programa. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, están todos ahí, mi amor. Perdón todos los que no llegamos, pero es un beso que va para todos, ¿sí? Vamos a ir haciendo así personalizaditos de vez en cuando. Y acá nos pone Lía Mariel Frías. Ah, no, qué elegancia la de Francia. Qué pinta ambas. Amé los colores de Nati y André. Conversa con ellos. Sí, ese color es rosa o es lilita, me encantó. Linda. Sí, pasa con la cámara, es un poco raro. Color lavanda, medio tirando a la lila lavanda, no, me encanta ese color, sí. Yo apelé a esta camisa arriba de una remera, porque la verdad les cuento, es invierno, hace 7 y 9 grados acá, pero yo estoy muerta, me incendio por dentro, no sé qué, si es la kundalini iniciando o qué, pero es un fuego interno, como esa sensación de tener fiebre, que no es fiebre. Entonces, sí, la verdad, poniendo una camisa, te sacaste, ponés. Sí, estamos igual. Aparte que nosotras no saben lo que corremos para llegar al programa. Siempre corriendo. Somos madres y tenemos un montón de obligaciones. Estás muy cerquita del mediodía. No nos levantamos temprano porque terminamos siempre hasta tarde haciendo cosas. Entonces, siempre a la biblioteca llegamos a las corridas. Entonces, eso todavía más calor da porque estamos a las corridas. Es una pavada, vamos a poner que la luz, que el micrófono, que el enchufe, que el mate que te lo preparas 2 horas, que la computadora, que el enlace, todo lo tenés que preparar, entonces uno llega recalorado también, llegamos acá y nos desinflamos con André. Sí, es una permanente actividad y eso también genera energía, que sí. Estamos todos en momentos en todos sentidos, físicos también, raros. Muy raro, tal cual. Bien, familia, acá Laurita G, gracias Laura, y nos pone, familia, like al video si llegamos a las visualizaciones. Yo les voy a pedir encarecidamente, ya hemos podido arreglar el problema de YouTube, no sé si todavía está el superchat andando o todavía no funciona, ya lo voy a reclamar eso también, pero necesito que cada uno se fije, vaya a ver si sigue suscripto y vuelva, porque la mayoría los han desuscripto, ¿sí? Y también le ponen like y se los borra, así que porfa, no, ayúdame con eso. Nosotras llegamos a los 100.000 rapidísimo y ahora se estancó. Pero a todos los difusores de luz le está pasando lo mismo. A todos. Así que, por favor, fíjense si están suscriptos porque queremos llegar a los 144.000 para hacer fiestita. Y uno de los temas que están pidiendo mucho es justamente el tema de los 144.000. Así que quizás lo hacemos con los 144.000 suscriptores, ¿sí? Muy bueno, muy buena idea. Sí, dale. Pero le tienen que meter Sí. Quedó ahí estancado, pero porque los borran, ¿sí? Entonces, porfa, cada uno, pueden, fíjense si aún sigue suscrito, ¿sí? Así podemos llegar a ese número que parece que está muy difícil. No, sí, me pasó en el Face a mí, de repente, pero porque la gente me escribe, Andrea, ¿por qué me sacaste? ¿Por qué me sacaste? Le digo, yo no saqué a nadie. No. Se ve que Face lo saca y entonces... Le digo, mandame de vuelta la solicitud y bueno, ahí estamos de vuelta entrando gente. Exacto, mira, acá nos pone Ricardo Molina. A David, David Ike, que no lo conozco, pero debe ser youtuber, le quitaron más de 1 millón de suscriptores y de vistas. Es un montón. Sí, todo manipulado. Fíjense, porfi, eso, familia, ¿cómo van? Ponen en canal en YouTube Nati Fabiano. Y van a aparecer la fotito y les dice al costadito, ¿están suscritos o no? ¿Sí? Ven acá, dice Julia, me habían sacado. ¿Ves? ¿Ves? Claro, sí. Así, escúchame, así,
Nada, tenemos que, es como volver a la época arcaica, comunicando de boca a boca nada más, pero nada, nada. Bueno, pero se Claro. soluciona, Nati, porque con que cada quien vaya revisando y se vuelva a suscribir, ya está. Exactamente. Así que bueno, perdón que hagamos este ratito acá, pero para que podamos llegar a ese número, estamos esperando hace un montón. Igual tenemos una fiesta muy prontito que será el 29, que es el aniversario del canal. ¿Sí? Pero bueno, va a haber dos este año si es que llegamos, la del aniversario y la de los 144 mil. ¿Sí? Bueno, amiga, ¿qué te parece si arrancamos con toda la ternura del Dale, mundo del tema? pregunta. Sí, y tengo bebitas para mostrarte. ¿Arrancamos con alguna de nuestras ¿Cómo que amiguitas? tengo deditas? Estas son Ay, las bebés para mostrarte que nos han ahora mandado. Mira acá, para que te voy a compartir pantalla. Miren lo que es esta gordita con esos cachetes. Miren lo que es. Esperen que voy a poner WhatsApp porque la tengo en WhatsApp. Miren, se llama Alessandra, dice, mi amor, gracias por ponerla. Ahí estamos nosotras de fondo. Estaba nosotros. durmiendo. Ay, Y sí, mi amor. escucharlas. Mi Ay, amor. mi vida, le mandamos un súper beso, un súper abrazo de alma. Estoy asombrada por la cantidad, ya nomás con lo que mostraste el otro día de la nena llorando, Sí. asombrada de la cantidad de niños que Que nos miran con miran. sus padres el programa y que se quedan así también. Hay una No sé. cuestión de energía y de vínculo. Mira, acá está Alessandra mirándonos ya directamente. Mira, A mira lo ver. que es. Mira lo que es, cómo nos mira. Ay, la amo, la amo, Hermosa la amo. cabecita. Alessandra, mi amor, y a su mami que nos mandó la fotito de esta bebota preciosa. Gracias, gracias, gracias. Tenemos de la familia integrantes súper chiquititos. Bueno, Alessandra es una. Gracias, mi vida chiquita. Si nos estás escuchando también, gran maestro, ¿no? Gran maestra, por estar acompañándonos en nuestro programa con tu pureza, Angelito. Gracias, gracias, familia. Tenemos muchos más. Todos los que mandaron fotos, seguramente va a aparecer su bebé, su niño ahí en un ratito. Así que no se vayan del programa, ¿sí? Acá nos piden, por favor, amiga, y arrancamos un saludo para Araceli, que está en Israel. Por favor, yo que estoy en Israel. Mi vida, a Araceli y a todo Israel. Hay mucha gente mirando de Israel que participa en nuestros programas y eso. Israel y a su vez a ella, los amamos. Muchas gracias por estar y acompañar y sostener. Eso, gracias por sostener de la parte donde estás, que para nosotras es como la otra parte del mundo. Israel está como muy lejos, pero está sosteniendo la misma frecuencia que estamos sosteniendo nosotras en Argentina, nuestros amigos en Sí. México y otros en Chile. Estamos sosteniendo entre todos. Somos una gran red, así que gracias por ser parte y expandir esto ahí, a donde estás vos, que nosotras no podríamos hacerlo, no llegamos, no estamos ahí. Así que gracias, gracias por ser parte. Ofelia, mi amor, cumple 49 años, así que Ofelita, muchas felicidades, muchas felicidades. Y vamos a arrancar, amiga querida, con el tema de hoy, porque si no después nos matan, que nos dicen que hablamos mucho. Arrancar con el tema de los niños. Pongan pregunta, dos puntitos, que estamos acá listas con Andre en este momento, todos los ojos puestos al chat para contestarle las preguntas, ¿sí? Acá, por ejemplo, nos pone Maya Blanco, amiga. Mi bebé que nace este año ya no tendrá karma ni patrones de linaje. Y segunda pregunta, no podemos nombrar esta palabra, está en pantalla, mírenla. ¿Lo ves vos, amiga, el mosquito? Eso está No. preguntando. Ok, A ver. es sobre el mosquito. Sí, déjame leer, que vengo lento porque está muy chiquitito. Y Dale. segunda pregunta, el No la digas sistema de... en voz alta. No lo digas en voz alta. No, no. Esa palabra la obvié. Sí, te amo. Ah, bien. Ya estamos como así, lenguaje de Sí. señas tendríamos que dar. ¿Qué Porque si dice? no... ¿Qué dice? Contestamos, pero tenemos que ir piloteando qué decimos, porque si no levantan el programa. Alguno que otro ya nos levantaron el año pasado. No solo nos lo levantan, que ya lo han hecho, sino que encima nos sancionan y es una sanción permanente. Podemos estar 10 años con el canal, pero ya eso queda como si vos tuviste, no sé, viste cuando te hacen el historial policial, bueno, como que ya estuviste en cárcel. Entonces, es Prontuario. permanente. Exacto, es permanente. Así que queda. Ya tenemos una. Ya tenemos Claro. una. El canal tiene una. Vamos a buscar la dos. Pero acá se ve en pantalla. Esperemos que nos permitan por lo menos tenerlo ahí No. escrito. Me cuido con las palabras y bueno, ustedes entiendan, interpreten. Interpretar. Claro, tu bebé va a nacer ahora. Vamos a entender el plan,
que es una cosa, y vamos a entender cuando nace el alma y tiene que introducirse acá, en este momento terrestre, que estamos en Armagedón, ¿sí? Bien, ¿qué es el Armagedón? Es la batalla campal entre la oscuridad y la luz, nada más, que va a tener su fin esa batalla, ¿sí? ¿Cómo va a tener su fin esa batalla? Porque cambia el programa, cambia el software para la Tierra, de eso se encargan los seres estelares administrativos, de sacar el programa viejo y poner el nuevo, pero estamos, después los que estamos acá viejos en la Tierra, en transición, y encima dentro de esos seres, las mamás que estamos, somos el portal para que los seres nuevos entren a través del canal de parto aquí, esos seres, perfecto, vienen cristalizados, almas superiores, totalmente nuevos, pero está la cuestión de que nacen aquí y se tienen que insertar, no se tienen que insertar, pero nacen en un planeta donde se está desarmando el programa viejo. Entonces, en este caso no puedo dar una respuesta lineal, es sí o es no. No, no se puede, porque estamos en un momento de transición. Yo contestaría por sí o por no, o tal cosa o tal otra, blanco o negro, digamos, si estuviéramos en 3D plena o en 5D plena, ¿sí? Contesto, no pasa nada con ese tema y se acabó porque ya estamos en una... No, agarramos la transición. Entonces, en esta transición, muchos pueden ser, por el tema que preguntan, muchos pueden ser afectados, ¿sí? Ahora, entendamos, por eso dije, entendamos por un lado el plan divino y entendamos por el otro lado el momento planetario. Estos niños nacen en este momento planetario. Entonces, tenemos que entender que el alma de ese niño a nacer es altísima, ¿sí? Por cuanto tiene un campo atómico que es el que genera el feto, y el feto es un ADN y una biología altísima porque vibra en un campo atómico altísimo que es el que le da la mamá. Porque ya está arreglado que para que estos niños nacientes nazcan de mamás con campo atómico adecuado para albergar esa frecuencia tan alta. No cualquier mamá, de las que estamos ya nacidas hace rato, abuelas, de genética estoy hablando, abuelas, linajes, mamás, etcétera, si no tenemos, por ejemplo, una mamá que es joven, 30 años actuales, ¿no? Pero que si tiene 30, 35, nació cuando estábamos con karma y 3D. Entonces, si esa mamá está con karma todavía y no lo pudo limpiar, porque lo que se terminó es la ley encarnacional, nadie encarna con karma después del 2012. Pero, y todos los nacidos antes seguimos con el karma, ¿eh? No es que en automático se les limpia. Entonces, no tienen karma los nacientes del 2012 en adelante, pero las mamás de 30 a 35 que van a embarazarse para traer un alma cristal, porque ese es el plan, no nacen más almas 3D, sino cristales 5D para arriba, están bajando almas de 9D para abajo, ¿sí? Para encarnar acá en 5D. Ay, para abajo, perdón, para arriba, de 9D para arriba encarnan. Fíjense que para nuestra 3D encarnábamos almas de 7D para la 3D. Ahora, para la 5D están encarnando almas que vienen de novena dimensión a más para arriba, altísimas. Entonces, de ahí es que estuvimos explicando que cambia el establishment de almas para encarnar. Se van las viejas porque esa vibración ya no alcanza y vienen almas nuevas. Bien, se pueden quedar las almas viejas también por voluntad, ¿eh? Bueno, entonces, si una mamá que nació, que tiene hoy 30, 37 años y va a embarazarse, si esa mamá está con carga 3D, frecuencia 3D y no ha limpiado karma, no puede levantar su campo atómico suficiente para albergar un niño cristal y embarazarse de un niño cristal, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa entonces? Por eso es que hay muchas, muchas personas de 30 años que no quieren tener hijos. No quieren tener hijos, ¿no? Ahora dicen que es moda no tener hijos. Es que no es que es moda, es que se arregló por contrato vital. Todas las mamás que no están queriendo tener hijos es porque no van a traer, no van a seguir entrando gente con un campo atómico 3D. Eso ya es un arreglo de plan. Bien, entonces, la mamá
que únicamente la mamá que ya limpió karma o que no tiene karma y que puede tener un campo atómico bien alto es la que se va a embarazar para traer niños 5D, por una cuestión de frecuencia, nada más, ¿sí? Bien. Entonces, así se hacen los cambios planetarios. Entonces, a ver, depende el alma que va a encarnar, depende del campo atómico. Bien, de la mamá. Entonces, el alma de los niños nacientes, vamos a la pregunta concreta. Este ser que va a nacer ahora, que todavía no nació y está por nacer, el alma es altísima. Viene para funcionar como un humano 5D. ¿Qué pasa? En el medio con la pregunta específica. Si la mamá, o sea, van a ser como 5D porque a la mamá le alcanzaba el campo atómico 5D. Esto que pregunta del mosquito que pica, vamos a decirlo así, rompe el campo electromagnético porque está diseñado a propósito para eso, ¿sí? Porque es como un boicot. Ese mosquito que pica, digamos que han sacado, en realidad no es para sanar ninguna enfermedad, es para romper el campo electromagnético de las mamás y de los papás y de los seres nacientes. Si rompemos el campo electromagnético, ¡pruu! Se cae el campo atómico. No hay frecuencia, ni 5D, ni 9D, ni nada, ni 5D, ni nada. Apenas una frecuencia muy baja, 3D, 2D. Entonces, tenemos que diferenciar el alma nace, ¿sí? Si no tiene la picadura del mosquito, conserva el campo atómico. Por tanto, conserva el ADN nuevo, cristalizado. Porque el ADN está en la sangre y el mosquito que pica afecta en la sangre el ADN. Entonces, ¿qué pasa? Es individual a cada quien. Si la mamá le picó el mosquito, rompe el campo electromagnético, por cuanto estropea el campo atómico del feto, del envase, de esa alma elevada que va a venir. Entonces pasan dos circunstancias. Pasan dos circunstancias, porque también depende de la cantidad de picadas de mosquito. Con una sola picada de mosquito de la mamá, rompe el campo electromagnético de la mamá y atómico de la mamá y del feto. Pero hasta ahí podrían ayudar, porque están a destajo trabajando de Santa Esmeralda, todos los genetistas, para tratar de arreglar cómo el ADN etéricamente. Después tratan de enganchar el ADN arreglado etérico al físico y lo reparan. Pero para que se pueda reparar, tenemos que estar alimentados alcalinamente, porque si no, si estamos alimentados, tanto el niño naciente como, porque vieron que es mucha costumbre nuestra acá, que nacen los niños puros, que no quieren comer tóxicos, digamos, o carne, o cosas densificadas, o fritos. Pero los papás enseguida están a los 2 años, nos están llevando a comer hamburguesa con grasa, fritos, con la famosa gaseosa que es tóxica total. Empezamos con el flúor y el dentista. Entonces, lamentablemente, los mismos papás le bajamos el campo electromagnético. El niño no quiere eso. El niño ni se le ocurriría ir a eso, pero nosotros lo vamos llevando. Entonces, todo depende del grado, de cómo le afecte al niño, del grado de. Por ejemplo, no es lo mismo una picadura de mosquito, para que me entiendan, a la segunda, tercera, se entiende, de la mamá. Si ya vamos de la segunda, tercera, así, arruinamos todo. Entonces, esa alma naciente nacerá, vivirá y morirá el alma sin deteriorarse. Pero el cuerpo físico sí lo pueden arruinar, aunque estén en una quinta dimensión, porque le estamos metiendo sustancias que rompen el campo electromagnético. Entonces, ahora vamos a ver si se puede reparar, porque también lo preguntó. Y ahí depende de las circunstancias. Si tiene tres, dos, tres, cuatro picaduras de mosquito, el niño o la mamá embarazada. Y no es lo mismo, para los genetistas no es lo mismo cuando todo el ADN está arruinado que cuando está apenas por arruinarse. Eso igual lo deducimos nosotros, ¿no es cierto?, con la lógica. Entonces, depende de la cantidad de sustancia para estar afectado
depende si es reparable o no reparable. Ahora, tenemos que entender que jamás se deteriora el alma, lo que se deteriora es el envase con el que nació, ¿se entiende? Bien, yo justamente con los guías, hará no mucho, una semana, pregunté dato preciso. Entonces, para que vayamos entendiendo y cada quien saque su conclusión, los guías me dijeron, hay, desde Santa Esmeralda, dieron ese informe, ya hay 300, perdón, 30, 30 millones de ADN con picadura de mosquito arruinados, destruidos, no se puede reparar, ¿sí? Oh, Dios. Un otro, 30 millones no reparables. Es un Bien, montón. sí, es un montón. ¿Se va a morir esa persona? No, no se va a morir. Lo que no puede es usar su campo atómico en quinta dimensión, ¿se entiende? No, no tiene por qué morirse. Perdió la ascensión en la tierra, digamos. Es correcto, sí, que es una cosa grave. Y no, pero se perdió el poder evolucionar, ¿sí? Y entonces, ¿cómo? Lo que venía, ¿no? Era lo que venía, ese es el chiste, claro, exactamente, bien. Qué terrible. Y sí, entonces ya hay estadísticas. Y después hay otro montón factible de reparar, sí, pero depende de las condiciones, porque, por ejemplo, si estuvo picado por el mosquito, pero es totalmente alcalino, se dieron cuenta de la metida de pata, ¿no? Los padres, por ejemplo, la mamá, si lo hizo mientras embarazó, o peor, nacieron los niños y los hicieron picar por el mosquito. Pero sí, inmediatamente, como la información estuvo inmediata, empezaron con glutatión y con todos los, digamos, todos los medios que se puede, a limpiar inmediatamente la sangre, rápido. Rápido, no dentro de 3 años empezar a limpiar, sino ahora, ni bien picó el mosquito, entonces es totalmente reparable, ¿se entiende? Por eso, depende de 10 factores. Así que no tengo forma de contestarle por sí o por no, por una cosa o por la otra, depende de los factores. Pero más o Claro. menos, ya les di todo el pantallazo. Perfecto, amiga, perfecto. Ella también nos preguntaba si ya su bebé no tiene karma, ninguna relación Ah, también. con el árbol y todo eso, ¿eso ya está limpio por ser chiquitito? En plan general, ya está, eso nace porque justamente a ellos los mandan con una tercer fibra de ADN activa, unificado, comandada, no, sincronizada con el chakra timo, ¿sí? Con la glándula timo. Entonces, nacen, por supuesto que como toman sangre de la mamá y del papá, se la cargan el historial, sí o sí. Pero ellos tienen un diseño propio que no teníamos nosotros para autoborrar el karma, ponerlo foja cero. A los 4 años de edad, al principio de estos niños era a los 10, pero ahora es a los 4 años de edad y a lo mejor un poquito antes también, 3 también, se pone en funcionamiento esa tercer fibra, se activa en fusión con su chakra timo y su glándula timo, y el timo se los configuraron a ellos para que el timo comande el sistema inmunológico físico. Entonces, hay un programa de inteligencia artificial puesto en el timo que le manda ese programa al sistema inmunológico y le avisa al sistema inmunológico que le avise a la carga celular del ADN, digamos, estoy hablando en palabras básicas, ¿eh? Me agarra un genetista y me mata, pero es para que nos entendamos entre nosotros. Claro. Claro. Entonces, pasa la información de la glándula timo a través de las hormonas al sistema inmunológico. Y le dice, tenés que borrar todo el ADN de mamá y papá, mientras que esa tercer fibra reconfigura un ADN nuevo que es solamente para el bebé, sangre nueva para el bebé. Así que así va a funcionar todos los niños cristal. No es que nacen sin karma, nacen genéticamente cargando a mamá y a papá, pero están con la tercer fibra de ADN que les borra. Qué interesante todo lo que estamos aprendiendo hoy, familia. Bueno, como en todas las bibliotecas, ¿no? Por eso amamos tanto esta sección de los viernes. Qué interesante. Amiga, te voy a hacer una más y vamos a conocer a un bebito más de la casa. Dale, Un poquito dale. más de
sé quién está ahí primero en orden. Nos pregunta, muy buena pregunta, Mel Sam, porque esa es la pregunta de muchos. Ella nos dice, la mamá que está en 3D a carbono, con mente negativa, ¿puede tener un bebé de novena dimensión? No lo trae porque por contrato los ancianos de día no le hacen nacer bebés ni almas 5D a esa mamá. No puede embarazarse de almas 5D. Es como que estuviese, no sé, digamos, en el primer piso y quiere llegar a buscar un bebé que está en el piso 9. No hay forma, no llega, ¿no? No hay forma. No llega, no alcanza. No hay forma porque los encargados, que son los ancianos de días, los encargados, con los genetistas, los encargados de hacer acoplar las almas a los físicos de las mamás, no le mandan el alma. No, 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 está todo por plan, no nacen. Está todo en perfección, familia, en perfección. Así que ahí la respuesta respondidísima, Mel San. Y voy a compartir, amiga querida, este mail. Algunos son mails muy largos y no vamos a llegar a leerlos. Pero este amerita, por favor, que se lo leamos. Van a ver luego el video y nos vamos a morir de amor, pero les comparto acá el mail, se los voy a leer igual porque algunos están mirándonos con el celo y se ve muy chiquitito. Pero lo voy a leer rapidísimo. Dice, hola Nati, me da un inmenso placer saludarte. Me encanta todo lo que compartes junto a André y todos sus invitados. Me llamo Edith, no sé si me recordás. En junio del año pasado me leíste los registros akáshicos, fue una experiencia maravillosa. En esas ocasiones te compartí que había perdido 2 embarazos. Sin embargo, en la clase de proyección holográfica que tomé contigo y con André, me llené de amor porque pude conocer a una hija, la cual junto a Sananda se me presentó. ¿Te acordás, amiga? Y tenía síndrome de Down. Igual que mi hija, Keila, la cual te comparto en este pequeño video. Fue súper sanador para mí, pero al preguntar por mi otro bebé, se me dijo que ya estaba de vuelta conmigo. Después de tomar las clases de registros akáshicos, pude abrir de nuevo mis registros y se me reveló que como mi hija venía con mucha luz, mi cuerpo no estaba listo. Lo que estás hablando ahora. Es impresionante. Impresionante. Entonces, solo después de casi 3 años de ser vegana, salí embarazada de nuevo con mi bebé, Eliana. Tengo 5 hijos, todos súper conectados, pero la que más me sorprende es mi bebé. Ella es súper alegre, la llamamos Pequeño Sol, por tanto amor y luz que transmite. Fue la que caminó más pronto a los 10 meses y absolutamente adora la naturaleza. A todo ser saluda, no discrimina entre persona, animal, insecto, aun si es una abeja o una araña o una planta. Siempre que salgo con ella, llama a un montón de gente porque es súper amigable. Siempre trae los animalitos, el conejo que alimenta en el video llegó solo a nuestro patio y las ovejas con el vecino, pero ella nos adora. Creo que si fuera por ella tendríamos todo un refugio de animales. Ama a sus hermanitos, en especial a Keila. No le gustan los zapatos, siempre anda descalza y no soporta los suéteres aunque haga frío. Es súper sana y le encanta todo tipo de frutas y verduras, todo crudo. La comida cocinada casi no le gusta. Creo, ya entendí por qué tuvimos que hacernos veganos antes. Bueno, aquí te comparto un poco mis pequeñas Keila de 10 años y Eliana de 2. Gracias por todo el trabajo que hacen de corazón tú y André para ayudar a despertar la conciencia del ser humano. Un abrazo para ti y André desde California, Estados Unidos. Las amo, nos amo. Bendiciones. Nana, impresionante. Gracias, una belleza. Sí, una belleza, Nati, porque es el testimonio perfecto. El testimonio perfecto de lo que estamos hablando. Perfecto. Ella tuvo que acomodar con su alimentación, porque la energía la obtenemos de la alimentación. Esto es regla de tres simple. Tuvo que acomodar, no es por hacerse vegana místicamente o no, tuvo que acomodar sus químicos para que su campo electromagnético coincidieran con la vibración del alma. Justo lo que estábamos diciendo, excelente. Justo lo que estamos diciendo, pero vamos a ver esas bebés que nos dicen ya lo que parte, ¿no? Y que justamente nos da el testimonio de lo que André está contando. Miren lo que son estas chiquititas, porque es un momento de amor hermoso lo que vamos a ver ahora. Les comparto el video que nos compartió nuestra amiga. Mi amor.
No, más hermoso imposible, más amor imposible, imposible. Estos son los niños de los que estamos hablando, a los que les dedicamos con tanto amor este programa hoy. Te felicito, mi amor, nuestra amiga, nuestra familia desde Estados Unidos, que nos compartís, Shalom Salguero, te felicito por esas reinas que has traído acá al planeta, ¿no, amiga? Tanta luz has traído. Totalmente, se nota, se dice así con la palabra cristalización, cuando son uno con todos los otros reinos, no plantean diferencia, no le tienen miedo ni a una araña, ni a un, es una con todos los reinos, y se nota en la impronta, Nati. Es una belleza. Un abrazo enorme a esas dos bebotas, los cinco que tenés, y para vos, gigante, acá de Nati y André. Gracias por compartirlo y enviarnos tu mail. Nos acordamos de vos, de ese momento, porque fue muy emotivo el recurso de proyección donde pudiste ver a tu bebé. Lloramos todos con esa, con eso que pasó ahí en ese momento, esa magia que se generó, esa sanación que se generó también delante de todos nosotros. Fue muy fuerte, muy fuerte. Nos emocionamos todos ese día. Lo tenemos muy grabado con André. Así que gracias, mi vida. Gracias. Y que le haya servido esa proyección holográfica para ir a esa línea de tiempo y ver por qué sucedió lo que sucedió. Porque cuando sucede y no sabemos, sucede una muerte y no sabemos, o un embarazo ectópico, o que no llegó a término, etcétera, siempre decimos, a ver, a modo 3D negativo, ¿por qué Dios me dio este castigo? No, señores, hay que empezar a pensar diferente. El alma se retiró porque el campo atómico no alcanzaba, la mamá se regula, gradúa el campo atómico y el alma vuelve a nacer o viene otra, da igual, ¿eh? Porque eso también sucede. Entonces, no es un castigo, empecemos a pues, esos son los patrones 3D kármicos que hay que empezar a limpiar en nuestra forma de pensamiento. Pero lo podemos limpiar sabiendo esta información, el testimonio de esta mamá, no hay mejor información que un testimonio. Exacto, porque aparte, como siempre decimos acá, André, la información, el saber por qué suceden las cosas nos sana, ¿no? Exacto. Porque eso pensás que Dios me castigó, porque fue malo, ¿qué hice yo de malo? Y empiezas a replantearte, ¿qué tengo que sanar? ¿Qué tengo que perdonar? ¿Qué hice malo para que me pasara esto? No hiciste nada malo. Hay un plan mayor, y cuando lo entendés, ese plan mayor, sanás automáticamente todos los dolores que te pudieron haber quedado de esa situación. Así que, mi amor, amiga querida, tenemos acá. Esa alma puede volver a nacer esa familia o directamente rápido, porque ya está preparada, nace de otra mamá. Pero cuando nosotros aprendemos la información, ya no importa que nazca de otra mamá, porque lo que entendemos es que la función materna en este momento es ser portal para que entren las almas a quinta dimensión. Entonces, si nos despegamos de esa parte que nos encierra mal y entendemos que esa alma nace de otra mamá, me saco el sombrero también, porque estamos entendiendo que de una forma, bueno, no pudo ser en ese momento en mi cuerpo físico, sí pudo ser en el de otra mamá, y yo mientras tanto reconfiguro el mío para que pueda nacer otro. Así que tenemos que entender que los hijos no vienen a nacer para nuestra posesión. Nosotros no somos otra cosa más que portales físicos, el canal de parto, para que las almas puedan aparecer de este lado, ¿sí? Entonces, nos pasó un accidente, murió nuestro bebé, o abortamos a mitad de camino, por lo que sea, no hay ningún problema, el alma vuelve a nacer de otra mamá. Wow, qué bonito, qué bonito. Amiga, tenemos una pregunta más, cortita, a ver, te la paso, de María Mercedes Frías, que dice, ¿los niños nacidos de inseminación artificial, excelente la pregunta, o in vitro, son 5D? Sí, no pasa nada. Muy bueno. O sea, ¿podemos tener un vientre subrogado sería lo mismo también? ¿O no hay cambio porque esa mamá también tiene que ver con la frecuencia de esa mamá que nos presta el vientre? No importa, porque el niño a los 4 años, aunque tome el ADN del vientre subrogado, a los 4 años con su tercer fibra lo anula y genera su forma de nuevo. No importa, por eso no pasa nada. Por lo que expliqué anteriormente, por la tercer fibra de ADN, no pasa nada de dónde venga. Borra todo el historial, aunque sea del vientre subrogado o de un espermatozoide donado que trae ADN de un papá desconocido. No importa. A los 4 años de edad, por la tercera fibra, resetea todo. Perfecto, amiga. Muy bien, sacando todas las dudas acá. Vamos a ver una fotito más
de nuestros amiguitos. Y ahora vamos a otra pregunta. Miren, vamos a compartir a ver qué tengo acá ahora para pasar. ¡Ay, qué chiquititos! ¡Me muero de amor! Se escucha como un pajarito, como un pajarito. Ahora le voy a dar de comer. Le voy a leer la segunda pregunta y le voy a calentar la comidita. Mira, amiga, acá nos pone, vamos a leer, lo voy a leer rapidito, Sabrina Briasco, mi amor. Hola, Nati, André, familia hermosa, mi nombre es Sabrina, sigo el programa hace unos cuantos meses. La verdad me han ayudado y enseñado de todo y lo siguen haciendo actualmente. Es un placer, agradecer infinitamente porque me dan tantas respuestas a todos. Mis hijos, si no pueden estar en el programa en vivo, después me preguntan ansiosos, resuenan con toda la información que nos comparten. Ellos están muy despiertos y muchas veces no sé qué contestarles ante tantas preguntas y vivencias que viven cotidianamente. Están en contacto con seres de cuarta dimensión y eso hace que entiendan que convivimos realmente con seres de todos lados. Tienen sueños lúcidos y las necesito de verdad en casa. Se los presento muy brevemente. Uma va a cumplir un año, perdón, el 1 de junio, 13 años. Ella pudo comprobar que es dragón. Tiene una visión asombrosa y eso la lleva a ver de todo en todos lados. Convivimos con su pequeño dragón que juega con nuestra gata Malvina. Teo tiene 11 años, que es el de la izquierda de la imagen, y es un adulto en un cuerpo de niño. Conecta con portales, espadas de fuego, símbolos y maestros ascendidos. Escucha con frecuencia una voz muy dulce femenina que le dice, falta muy poco, Teo. Ciro tiene 9 años, que es el de la derecha de la imagen, y durante su gestación me dijeron en sueños que iba a tener un bebé de las estrellas, y así fue. Él sabe que es de Ciro y está en contacto por momentos con ellos, los ve y los escucha, como también ve naves y portales que conectan a la Antártida. Por momentos se escucha hablar en otros idiomas y la realidad se le desdobla. Sí. Sus hadas y orbes lo acompañan siempre. Nuevamente, infinitas gracias por formar esta hermosa familia, por acompañarnos en este nuevo viaje que estamos aprendiendo unidos. Espero ansiosa el programa, así continuamos aprendiendo en casa y recibiendo respuestas. Las amamos, Sabrina, Uma, Teo y Ciro. Abrazo del alma. Vamos a poner grande la foto de estos bebotes preciosos, los tres. A ver si cómo puedo hacer para agrandarla. A ver ahí. Ahí está. Mira lo que... Esto, sí, sí. Estos testimonios no se me agranda acá. Oh, la voy a descargar. La voy a descargar, así la vemos más grande. La vemos todos más grande. Estos testimonios son impecabilidad total para el programa de hoy. Porque otra cosa que tenemos que contar es que estas almas, sus cuerpos físicos, ya no tienen el velo de la memoria. ¿Sí? Wow. Ahora, puede pasar que cuando, a medida que crecen, 9 años, 15 años, 20 años, si se densifican por voluntad propia, se les calza la frecuencia del velo de la memoria. Pero ya eso es un derivado, ¿sí? No nacen con el velo de la memoria, por cuanto están con sus seres estelares y sus sistemas estelares en plena comunicación con su pineal totalmente abierta. Todos los que vamos a tener que aprender, los viejos encarnados, vamos a tener que aprender a hacer eso. Son hermosos, ve los ojitos, y son bellísimos, bellísimos, se le nota la frecuencia a cada uno distinta. Gracias Sabrina, Uma, Teo, Ciro, gracias amiga por compartir a tus tesoros con nosotros, Sabri. Muchísimas, muchísimas gracias. Acompañen un montón la explicación que estamos dando, estos testimonios, como bien dijo André. Gracias, un besito a los cuatro. Un agradecimiento y un honor a los papás y mamás que están cumpliendo este servicio de traer estas almas acá a la Tierra a través de los avatars, que son los cuerpos humanos. Exacto, aparte por el tema de que también nos permitan mostrarlo, ¿no? Somos una red muy grande y nos están autorizando a través de ese mail, ¿no? A compartirlo, la confianza que están depositando en nosotras y el amor para mostrar el tesoro más grande que tienen, que son sus hijos. Así que gracias, gracias, gracias familia, gracias. Nos encanta conocerlos del otro lado. Bien, amiguita de mi vida, yo te voy a dar una pregunta. Le voy a calentar la lechita mientras la bebé. Tengo la respuesta, así súper rápido. Dale. La pregunta es, a ver, vamos a buscar una pregunta, porfa, que sean las que tienen que ver con el tema, ¿eh? A ver. A ver, esta nos dice L. Rosario. Pregunta, ¿una semilla estelar puede nacer de una mamá humana, pero sin alma? Es decir, un portal, ¿será? ¿O siempre nace de otra semilla? ¿Las semillas estelares siempre tienen hijos semillas? Gracias. Qué linda pregunta esa, sí. Ahí vengo, amiga, te dejo solita mientras le respondes. Dale, sí, tranquila.
Como los expliqué en el tema de la pregunta anterior, es que no hay por un sí o por un no la respuesta para este caso. Es de acuerdo a la circunstancia. Sí, señora, señor, un niño cristal o un niño más arriba que cristal pueden hacer perfectamente de un portal orgánico, porque los portales orgánicos están, y no todos los portales orgánicos están ocupados por almas negativas. Es al revés. El portal, o sea, es como la tecnología, vamos a hacer una comparación. El YouTube no es malo ni bueno. Es el contenido que se le ponga y el fin que se le ponga a dónde se llega con ese contenido. Si usamos el YouTube para la pedofilia, entonces el YouTube es malo. Pero si usamos el YouTube para esto que estamos haciendo nosotros, entonces el YouTube es positivo. Entonces, los portales orgánicos, como cuerpos, no pasa nada que sean portales orgánicos porque justamente el portal orgánico es un envase preparado para diferentes fines. Entonces, dentro de los portales orgánicos estamos, vamos a suponer, las semillas estelares que venimos a ocupar los cuerpos, en tal caso como portales orgánicos, porque somos portales. El cuerpo es, por eso lo acabé de decir anteriormente, nacemos del canal de parto adentro de un envase que nos oficia de traje de astronauta para poder estar en esta atmósfera. Literalmente es eso. Entonces, por eso que en cada sistema estelar y en cada planeta diferente, con químicos diferentes y atmósferas diferentes y gases diferentes, hay biologías diferentes, porque son para adaptarse a las atmósferas de cada planeta. No, no importa, no es malo ser un portal orgánico. Lo malo o lo bueno, si lo quisiéramos llamar así, es quién ocupa ese cuerpo, ¿sí? Entonces, semillas estelares somos todos los seres que venimos de la mónada de Nevadón fractalizándose en pedacitos. Esos pedacitos se llaman alma y ocupan un cuerpo o un envase, un avatar, un traje espacial para estar en este planeta. Pero no necesariamente, ya lo hemos aclarado, habemos aquí almas de la mónada de Nevadón. Hay otras almas. Por ejemplo, en portales orgánicos hay almas ocupando cuerpos humanos. Primero eran de 63 razas. Ahora hay 400 razas diferentes porque se les ha dado el permiso de encarnar aquí como almas extraterrestres a todas aquellas razas positivas, pero que se frenaron en evolución. Hace eones que están no evolutivos, no negativos, sino no pudieron seguir avanzando ni en espiritualidad, ni en evolución de la raza, ni en tecnología, se estancaron. Entonces, todos esos tienen, no todos, a los factibles que no pueden arruinar la cosa acá, se les permitió encarnar acá. Entonces, no son semillas estelares, porque el semilla estelar, la función que viene a hacer es a entrar en esta nueva red de configuración de este planeta para llevar puesta la humanidad a la quinta dimensión. Eso es un semilla estelar, ¿sí? O sea, venimos a cumplir una función. El semilla estelar viene de la mónada de Nevadón para asegurarse que esté unificado a la luz del espíritu. Entonces, después están todos los que son humanos, están en cuerpos humanos que no están para eso, que no están para semilla estelar o en servicio, pero por ejemplo tienen el permiso de encarnar como nosotros y nacer de madre, que a lo mejor la mamá es una semilla estelar, pero hizo la benevolencia, el servicio de como portal de hacer nacer a un ser de estas razas estancadas para que aparezca acá como humano y viviendo la evolución humana, luego cuando desencarna se lleva la información, aporta en su planeta y a lo mejor con todo lo que aprende acá, porque nunca las razas de la Tierra, porque ya está por plan eso, la Tierra y las razas de la Tierra nunca se van a estancar. Podemos pasar como en Atlántida periodos de bajada porque nos toca noche galáctica, pero punto, hasta ahí, nunca ya está preparado el planeta Tierra para seguir ascensionando siempre y evolucionando aquí las razas. Bien.
Entonces, por eso es que tienen permiso acá. Y en ese caso, un portal orgánico no es un alma semilla estelar, puede nacer de una mamá semilla estelar, porque es que justamente van a nacer de las semillas estelares, no pueden nacer de humanos negativos, ¿sí? Porque si no, no se aprenden lo que ellos, la función que ellos quieren aprender. Porque después tenemos la parte de los, de las jerarquías administrativas que te hacen nacer adecuado al ámbito familiar que debes nacer para cumplir la función. No nace espontáneamente cada quien donde se le ocurre o donde en la panza de la mamá que cae. No, no es así. Todos los establishment de almas están direccionados a encarnar exactamente dentro de mamás y papás y núcleos familiares para la función con la que viene esa alma a la Tierra. Entonces, no pasa nada. Y no sé si me quedó alguna parte de la pregunta sin responder. No, 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 perfecto, perfecto, súper, súper, muy buena pregunta. Bueno, amiguita, vamos a seguir con el programa, vamos a mostrar unos amiguitos más, porque son tantos, así llegamos a mostrarlos a todos y vamos a seguir con la pregunta de ustedes, familia del público. Voy a ver cuál es el que sigue en orden, hay una cosita chiquitita también preciosa. Son tan lindos estos bebés, por Dios, tan dulces. Vamos a ver a nuestros amiguitos acá que nos están esperando, o amiguito. Leo también rápido el mail de la mamá, Romina Fiorito, Romy. Hola Nati y André, quería mostrarles a mi hijo Bautista de 4 años de edad. Hace un año y medio atrás en registros akáshicos me dijeron que mi hijo es un niño arcoíris. Y me encantaría que en este programa dedicado a los niños también puedan contarnos sobre estos niños. Quisiera saber la diferencia entre los niños cristal y arcoíris. Bauti tiene una madurez sorprendente, todos dicen que es un adulto en un cuerpo de niño. Desde mi embarazo, sin conocerlo a él, sabía por intuición que ese bebé tenía que ir a un jardín Montessori. Hoy en día va a ese jardín, pero le cuesta ir porque dice que algunos espacios no son libres y que él quiere ser libre siempre. Mi amor. ¡Ay, mi amor! Lo amo. A los 3 años me dijo que teníamos que hacer una huerta en casa. Hoy en día su huerta es una bendición, dicho por él, y cada día se levanta y le habla a las plantitas porque dice que hablándole las verduras crecen con mucho y más amor. ¡Me muero! Gracias a él empezó mi despertar. Sé que vino a una, con una conciencia superior, viendo angelitos que vuelan al lado mío y pidiéndole a los ángeles todas las noches que vengan a visitarlo para verlos. Estos niños vienen a dar más amor y a sanar el planeta. Gracias por el programa de mañana, que esto fue ayer. Gracias por toda la información que nos brindan en cada noti. Mi hijo y ustedes me están ayudando muchísimo a entender y a transitar mi despertar. Miles de besos para las dos, Romina Fiorito. Y vamos a ver ese bebé que le pidió a mamá la puerta. Mi amor, míralo con su perrito. Cómo se... No, mi amor. No, 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 qué belleza. Es que se nota, de acá en la China se nota cuando los niños son puros, en el sentido de puros cristal, ¿no? A eso me refiero. Vamos a verlo a él con su huerta. Vamos a ver esta foto. Mírenlo con su huertita, su cosechita. ¡Ay, mamita! ¡Ay, no, no, no! Tiene dos zucchinis, cuatro zapallos, calabaza, mira todos los morroncitos, ¿no? Ay, mi amor. Los atesora, los tiene como tesoros ahí. No, no, sí. No, no. Me muero. Ay, me hace acordar, Nati, se me vino a la mente tu sobrinito, que Juan. Es Juan, que es la pureza, la cristalización, sí. La pureza andando. Sí, ¿cómo se llama este niño? Él es Bauti. Él es Bauti. 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 Bautista de 4 años. 4 años es una pulita. Nada más que 4. No, no, ya te das cuenta la facha, la ropita, las crocs, las medias, el que hace su propia moda. Me encanta con las plantas, su luz, su aura. No, angelito total. Total. Uno solo, él y los frutos que dio su huerta, uno solo. Son dos seres, los seres vegetales y con él uno solo. Son la misma cosa. No, impresionante. Impresionante. Gracias, Romy, por compartirnos a Bauti. Un abrazo gigante desde acá, las dos, les mandamos. Gracias por compartirlo en este programa, por ser parte, por tomarte el tiempo de enviar el mail. Ojalá nos estén viendo todos ustedes con sus bebés. Nosotros felices de la vida de tenerlos acá. Nos emociona profundamente porque creemos en esta causa, creemos en lo que decimos, sabemos que el mundo está cambiando, sabemos que uno va para... que vamos para algo mejor, ¿no? Y que ya estamos en la transición, tampoco hay que estar esperando que venga, no, ya la estamos creando. Y estos niños son la demostración más perfecta
de que lo que decimos, lo que sentimos, lo que profesamos, lo que creemos, lo que transmitimos, ¿no? De que el mundo está cambiando y lo estamos llenando de luz. Estos nenes vienen a traer eso, amor y luz a este planeta. Así que gracias, gracias. Todos estos seres, Nati, ya están acá. Ya están acá, ya están acá. ¡Qué emoción, qué emoción! Bien, amiga de mi vida, vamos a hacer una preguntita más, si te parece. Dejame, me acordé de lo de que ella preguntó qué diferencia hay entre arcoíris y cristal. Estamos reconectadas, Dios mío. Te iba a decir lo mismo, Vino así como flash. Entendiendo lo básico de la diferencia, las almas vienen del mismo, vamos a suponer, puede venir un cristal o un arco iris de los mismos niveles dimensionales, por ejemplo de 9D, eso no cambia, cambia cómo les acomodan la frecuencia para tener en el nuevo grupo social humano de 5D diferentes frecuencias para que vayan abarcando o tengan más habilidad en diferentes cosas, si no somos monótonos, eso quiero decir. Aquí cada quien trae algo diferente para hacer, una manera de vibrar diferente para poder conectarse con una cosa y no con la otra, porque todavía el planeta no está preparado para que todos funcionemos como uno. El programa es la diversidad en la integridad, pero eso va a ser a partir de 6D. Lo que estamos haciendo en la 5D es una preparatoria de programas 6D, ¿sí? Entonces, lo que mandan son a todas las almas avanzadas ajustadas a diferentes frecuencias para que cada quien enfile sin tener que aprender de una matrix, sino por su forma de vibrar, enfile para un aspecto diferente, todos aspectos de quinta dimensión. Entonces, un alma arco iris tiene modulado su ADN para poder vibrar en las 7 escalas de la descomposición de la luz. Las 7 escalas en descomposición serían en las notas musicales, diferentes formas de vibrar como el do, re, mi, fa, sol, la, si. Son 7 frecuencias y nuestros ojos la ven en 7 colores, ¿sí? Es como se fracciona la luz blanca de la fuente. La luz blanca es el primer estadio de la luz. Luego viene luz plateada, perlada, luz, la luz dorada, que es la del sol, luego más arriba luz azul zafiro. Son formas de ver en colores las diferentes frecuencias. ¿Qué tiene un niño arcoíris? Que puede ir y navegar, ir y venir y tomar cualquiera de las frecuencias. Un niño cristal no es que no pueda tomar esas frecuencias, pero viene modulado para la frecuencia crística, que es la dorada, que es la llama de la llama trina, la del medio, porque lo que se necesita específicamente ahora es que la humanidad en 5D incorpore la luz del espíritu, se vuelva la raza humana espiritual, ¿sí? Por eso es que en esta fase para la raza humana vienen todos los cristal, energía dorada del sol, los espirituales, digamos. No quiere decir que al revés, no quiere decir que un niño arcoíris no pueda ser cristal, porque claro, si va retada la frecuencia perfectamente se acomoda a ser cristal. Pero un arcoíris navega entre las 7 frecuencias. Un cristal más que nada viene a trabajar la espiritualidad. Entonces, un niño cristal, por ser sumamente espiritual y estar fusionado a la mónada yo soy, es un niño que va a imponer las manos y va a sanar. No tiene que aprender a ser terapeuta, ¿se entiende? Para poder hacerlo. En cambio, un niño arcoíris puede hacer otra cosa con otra frecuencia y a lo mejor no es un sanador, no le sale, porque no modula a la frecuencia crística. Pero como poder, los niños cristal se pueden acomodar perfectamente, los niños arcoíris se pueden acomodar a 7 frecuencias diferentes. Son diferentes programas. Qué interesante, qué interesante. Así que no nos limitemos tampoco, ni los limitemos a ellos en cierta etiqueta, no, si no seguimos con la misma, ¿no? Rótulo. Son niños magia y listo, y ya está. Amiguita, vamos a buscar una preguntita más. ¿Querés descansar un toquecito? Vos decime, ¿eh? Yo si no te sigo. No. Bueno, vamos a buscar entonces otra pregunta. Hay algunas que
familia, por fin, ¿qué tenga que ver con el tema? Yo, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando cuando lo leo? No lo puedo entender. Pero bueno, no importa. Vamos a buscar las que tengan que ver con esto, ¿sí? A ver. A ver, ahí hay un montón, pero vamos a buscar una que tenga que ver con lo que estamos hablando, ¿sí? Hay muchas que ya están contestadas, así que se ve que se engancharon recién al programa. Después miren el programa entero, ¿eh? A ver, a ver. A ver esta. Dice María Janet Bocanegra, mía, pregunta, si algunos padres de estos niños no han despertado y siguen alimentándolos mal y administrando los medicamentos, ¿cómo se pueden separar estos niños? Ya la explicaste, pero no sé si querés hacer hincapié en ese pedacito o recordarle algo ahí. Sí, esto yo se los pregunté a los guías cómo funciona esto, porque estamos en una etapa de que, como todavía hay mucha mamá que está, no me gusta decir dormida, ¿cómo sería el término? Que todavía no está con conciencia, con la Claro. conciencia de todo esto, tan modo mente racional 3D, entonces, que viste que en la 3D nosotros no nos cuestionábamos todo esto, por eso digo. Entonces, lo que sucede es que cuando los papás los bajan tanto, pierden su conexión cristal, la pierden, pero no les desaparece, la pierden en el uso diario y empiezan a usar frecuencias 3D. Entonces comen 3D, se empiezan a manejar socialmente 3D, etc. Ahí están las dos situaciones, está donde el niño entra en crisis total porque no se adapta a eso que los papás lo quieren bajar por inconsciencia. Por no estar conscientes, esto es lo que quiero decir, entonces les obligan a comer, no sé, hamburguesa con grasa, por no decir el nombre, y todo lo demás, ¿no? Más, como decías vos hoy, toda la parte social, tenés que estudiar, tenés que ir al mejor colegio de la matriz, todo por una imagen social. Entonces, está el que de ninguna manera se adapta, pero entonces como entra en crisis, los papás lo terminan llevando al psiquiatra y el psiquiatra los medica. Entonces, ahí sí, los bajan del todo, terminan adaptándose, bien. Y luego está el niño que no se cuestiona, o sea, el alma es totalmente elevada, pero los papás lo van llevando, puede pasar también que el niño ni se lo cuestiona y va cayendo. Entonces, pasan dos situaciones, igual que con la picadura de mosquito, o se arruina todo y no hay, según el grado de descendencia de la conciencia y de arruinar el ADN en base a los tóxicos que les hacen comer, hay, no voy a decir la marca, a medio, bueno, la gaseosa esa negra, marrón oscuro, de tapita roja y letras blancas y rojas, La co, eso, claro, eso, la co, y que termina con A, los papás. Con tal de esos papás, vamos a poner un ejemplo, no estamos juzgando, estamos poniendo un ejemplo nada más. Hay papás que se van a trabajar a las 6, 7 de la mañana, dejan el niño en la guardería y vuelven a las 9 de la noche y los abuelos fueron a recoger el niño en la guardería y se lo quedaron hasta las 9 de la noche. Los papás no tienen mucha comunicación o vínculo realmente el que hay que tener con los niños. Entonces, cuando el niño, el ratito que está con los papás, reclama, 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 los papás, pensando que hacen bien, les dan cualquiera de estos entretenimientos comestibles y entonces los niños enseguida entran porque son adictivos a propósito esos alimentos, bolsitas de papas fritas, esas gaseosas, bla, bla, bla. Eso, por ejemplo, destruye el ADN, porque está diseñado ese alimento para que destruya el ADN. Entonces, a ver, en el caso de la destrucción total, la caída total del ADN, pasan dos cosas. Puede pasar, pero esto es según si el alma, no ya el humano, que es alma puesta en un humano, sino si el alma es un alma que no ha perdido conexión con sus planos superiores. Entonces, cuando esa criatura ya no depende del funcionamiento de los padres, vamos a suponer 16, 18 años para arriba, enseguida recompone
¿sí? Pero porque el comando del cuerpo lo tiene esa alma, y volvemos a lo mismo. No ha sido afectado, ha sido afectado el ADN, pero no el campo atómico. Entonces puede reconfigurar. Pero va a reconfigurar cuando no dependa de los padres. O sea, coma lo que el niño siente, o sea, se empieza a limpiar, empieza a ser vegano, etcétera, etcétera, y ya no responde a los patrones de los papás. Y después tenemos los casos que, esto lo he hablado bien con los guías, tenemos el caso que se arruinó y se arruinó. ¿Qué pasa? Se perdió esa alma para, no el alma en sí misma, el alma se queda en tres dedos de, ¿qué va a hacer? Termina así, hasta que desencarna. Repetimos, lo que se arruina es el humano, el avatar, el cuerpo físico. El alma no en sí misma. Una vez que el fallece, ese humano, y sale del cuerpo, al alma no le pasa nada. Bien, acá lo que tenemos que entender es que no nos tenemos que arruinar el cuerpo físico, porque estamos dentro de esta raza para evolucionar esta raza. Entonces no hay que arruinar la raza desde el cuerpo físico, ¿sí? Ahora, si aún así nos arruinamos el físico, el alma no se deteriora, ¿eh? Un alma ya que viene de nueve dimensión para arriba, sale del cuerpo y vuelve a estar en nueve dimensión. Sí, cuando encarna en 3D, un alma 5D, porque es tan baja la vibración que entonces la vibración del alma baja, ¿sí? Pero ya para un nacido en 5D, el alma no se arruina. Bueno, se arruina el avatar, pero el alma no. Entonces, pero claro, recupera estar en 9D cuando falleció. La gracia es que no le sucede. Bien, y entonces, ¿qué planes tienen? Y ya no voy al alma, cómo es afectada el avatar, sino en los planes. No se arruina la raza, el plan sigue adelante, porque están los que son, igual que en los partidos de fútbol, están los humanos suplentes 5D que vienen configurados para no caer de ninguna manera, porque lo lleven sus papás 3D o porque lo que sea. También vienen configurados para no caer, pero los tienen en stand-by. Estarían funcionando como en una 3D dormidos ahora, conciencialmente dormidos, porque están oficiando de suplentes por tanta cantidad de humanos que caen por la picadura de mosquito o por lo que estamos hablando ahora. Hay suplentes esperando, digamos, igual que en el fútbol. Entonces, por tantos caen, la jerarquía, sobre todo en Santa Esmeralda, empiezan a hacer el entrelazamiento cuántico en las fibras de ADN de los suplentes y activan los suplentes. Así que para la evolución de este momento de la raza nuestra humana hacia la quinta dimensión, el plan sale o sale, porque está plan A, plan B, plan C, ¿sí? Pero después está la parte individual del alma, que entonces tenemos el 50% que se arruina y se arruina, y tenemos el otro 50% que se arruina pero puede reflotar. Wow, bueno, qué interesante. Atención ahí, familia. Atención, que es un punto súper importante lo que estamos tocando ahora. Súper, súper importante. Amiga de mi vida, tengo una pregunta ahí trabadita, la que bloqueé, esperando como última. Pero vamos a ver unos amiguitos más, si te parece, porque así Sí. llegamos a todos, ¿eh? Que cada uno tenga su espacio hoy, que se han tomado el trabajo de poder compartir con nosotros su mensaje, su mail. Estas mamás hermosas, así que bueno, ¿cómo no le vamos a hacer el lugar? Silvita Telo Garrido, acá en este mail nos dice: Hola, querida Nati y Andrea. Este mail, recuerden que es producciones.canal@yahoo.com. Es el que recibimos también todo lo que es el arte de ustedes para los notes. Así que quiero meterme. Dice: os comparto las fotos de mis hijos Marcos y Clara, qué bellos nombres. Marcos tiene 6 años, diagnosticado de autismo por esta sociedad que necesita etiquetas para encajar todo aquello que sale fuera de la norma. En la foto que está escalando, justo captó un momento en el que se ve en su brazo izquierdo la transición del carbono a silicio. ¡Wow! En la otra foto, los dos, desde siempre muy conectados con la naturaleza. Los dos llevan una dieta alcalina muy abundante en frutas y verduras. Declara: solemos bromear con que nació vegana porque desde bien pequeña rechazaba la proteína animal y solo quería comer frutas y verduras crudas. Es un show verla disfrutar tanto comiendo pimiento crudo o una manzana. Os sigo desde el principio. Gracias por tanto. Abrazo desde Alemania, mi amor. Alemania. Un abrazo, un beso gigante. Mirá,
Acá están comiendo, mirá las frutitas. Los amo, los amo, me encantan. Bananita, durazno, zanahoria, es un pepino. Ay, son muy bonitos, por Dios. Y seguramente no les guste tomar más que agua y jugo de fruta. Seguramente, seguramente no puedan conseguir. Tengo el hijo de una prima, 6 años ahora, le das a probar cualquier gaseosa o agua saborizada de las comerciales, la cara es se le, como si le dieran el, sí, porque no conciben más que tomar agüita. Agüita, mira esta ahí donde se le ve el bracito pasado carbono silicio, qué impresión. Mi amor, se ve, a ver Nati, me tengo. Sí, se ve clarísimo. Wow. Clarísimo, clarísimo. Para andar más todavía el bracito, para los que lo están mirando el celu, miren, ven esa partecita transparente que se ve como si fuese un aura, un halo, eso, así está empezando a salir la foto en muchos seres, así, las manitos, los bracitos, esa, ese paso de silicio carbono, que la fotografía lo toma. Porque ahora las ópticas de las cámaras y todo lo captan, claro, perfecto, magnífico, puro silicio. Puro silicio, se rebota, hermoso, 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 qué cosa más bella. Familia, ¿qué les está pareciendo este programa de hoy? Más tierno imposible, se lo merecían nuestros chiquititos, un programa sobre ellos y todas las preguntas que tengan ustedes como mamá, abuela, tutores, etcétera, ¿no? Yo lo que quiero contar que me pasó hace más o menos un año, amiga, nunca creo que yo contártelo, así te doy un descansito para hacerte la última pregunta. La experiencia con una, llega una mamá, por medio de una amiga, una conocida mía, llega una mamá muy preocupada que no podía entender a su hija, que era chiquita, tendría 7 años como mucho, no podía entender cómo ayudarla, ¿no? Y por qué la nena fantaseaba como fantaseaba. Entonces yo digo, bueno, a ver, que me mande un audio a la nena, a ver cuál es la fantasía de la nena, ¿no? La nena lo que quería era, tenía su peluche que era una loba, ella quería una lobita. Porque ella decía que ella era loba, que ella había sido loba. Loba, ella era una loba. No voy a dar nombre ni nada porque no lo consulté con la mamá, pero sí puedo contarles esto, ¿no? Ella decía que ella era loba. Entonces yo le digo, bueno, ok, ¿por qué sos loba? Porque yo era una mamá loba y había tenido a mis lobitos. Y yo tenía que buscarles comida. Tenía que buscarles comida a mis lobitos ese día. Y ese día apareció un hombre, me escribió todo el hombre, y me pegó un tiro. Me tiró una bala. Yo me morí. Y no sé, mi bebé, qué les pasó. Y él me agarró y me llevó para su casa. Y después encarna como humana. Y ella quería el peluche y la lobita. Y la mamá pensaba que la nena estaba todo inventando eso. La nena estaba recordando su encarnación anterior. Sí, ninguna duda. Veces, ser humana. Yo no quiero ser humana. Yo cuando me vaya de acá, quiero volver a ser una loba. Claro. Ser una loba. Y nosotros no nos peleamos con nadie. Y nosotros no lastimamos a nadie, y el humano sí. Yo lloraba cuando me contaba todo eso. Esta nena tiene su canal activo del recuerdo, y aparte le quedó la preocupación de sus hijos, que ella dejó solo a los hijos en esa cueva que ella había salido a enfrentarlos. Entonces también te mata la maldad humana de alguna manera, ¿no? La poca empatía con el otro. Esa nena ahora pasó humana, seguramente por merecimiento, por evolución, por esto lo vas a entender más vos, amiga. Claro. Pero ella seguía preocupada por esos hijitos que había dejado, esos cachorros que ella necesitaba alimentar. Entonces yo le decía, pero vos sabés qué pasó después con ellos. Solo un tiempo, me dice, solo un tiempito los vi que estaban en la cuevita, que empezaron a caminar y después no me los dejaron ver más, no los pude ver más. Como que se ve que ahí encarnó en automático. Claro. Y ella está preocupada aún hoy en esta encarnación por esos hijitos. Y no quería saber más nada con ser humana, ella quería volver a ser lobo porque era otro estado de pureza. Decía, porque nos divertíamos y lo pasábamos bien. Ella quería volver a ser animal, ¿no? Y loca en esta encarnación por los animales. Esa experiencia me tocó muy fuerte, porque era tan lúcido el recuerdo de la nena. A mí me mandaba mensajes, pero con todos los detalles, ¿eh? Creo que me hablaba de... Es que mientras mantienen la frecuencia abierta, mientras no hay velo, porque después... por diferentes causas vamos, al bajar el campo electromagnético, solo se va poniendo el velo nuevamente. Entonces, mientras no hay velo y ellos están tan puros, se recuerdan todas las encarnaciones.
Y tienen patente todo eso. Muchas veces encarnan inmediatamente, no tanto por evolución, sino inmediatamente en humano, porque lo que decide esa alma es encarnar como humano para venir a reparar eso, ¿sí? No tanto saldarlo de su parte evolutiva, sino para hacer el balance. Entonces, normalmente, esto es muy común, encarnan desde el otro lado, vamos a suponer, esto fue una historia entre el reino animal y el reino humano. Entonces, muchas veces piden encarnar en el reino que provocó, digamos, la otra parte, para reparar. ¿Cómo, sí, por ejemplo, cómo se hace? Encarnas en esta encarnación como humana, como vamos a suponer que es lo actual hoy, rescatista. O si no, pones o trabajas en una reserva de animales, no circo ni nada de eso, ¿no? Sino una reserva natural donde se están tratando, por ejemplo, de volver a hacer, reproducir todos los ADNs del reino animal, de las especies que el hombre mató y depredó. Entonces, sí, encarnás del otro lado y haces un servicio hacia el reino animal, no necesariamente a esa loba. Me haces acordar, porque como fue hace un tiempo, yo le pregunté en un momento, entonces, ¿qué vino? ¿Por qué vino? Porque no le gustaba nada ser humano. Porque yo quiero ayudar a los animales, me dijo. Yo quiero ayudar a los animales. Está plenamente consciente de su servicio. Entonces yo le decía, mi amor, yo quiero que sepas que yo te creo, que yo sé que lo que me estás diciendo es verdad, que te quedes tranquila. Seguramente los bebés están bien, ¿sí? Que te quedes tranquila. Y mamá de a poquito te va a ir entendiendo. Entonces, bueno, después hablé con la mamá, me contra agradecida. ¿Por qué traigo esto a colación? No solo porque estamos hablando de los niños, sino porque nosotros estamos, gracias familia, muy despiertos. Pero a veces pasa que los niños nos están hablando realmente lo que les está doliendo, realmente lo que están recordando, realmente lo que vivieron, y uno piensa que están enloqueciendo, que están fantaseando, que el niño miente, que el niño es fantasioso, idealiza historias. No, 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 es real, ¿sí? Así que a escucharlos más. Y si pasa, como me pasó a mí, de alguna conocida, que la mamá todavía quizás es 3D o no cree en todo esto, quizás puedan ayudarlos ustedes también, que ese niño se sienta, bueno, yo te creo, yo te escucho, yo sé que lo que me decís es verdad, ¿no? Para que puedan largar ese dolor. Porque esta nena hace 7 años que vivía extrañando a sus hijos, a esos lobitos que dejó bebé, por ir a alimentarlos. Así que es muy fuerte. No, muy los fuerte. Testimonios de hoy... yo creo que van al punto, van al hueso de lo que estamos hablando hoy. Los que tenemos que cambiar los patrones de entendimiento y de cuestionamiento somos los grandes, los adultos. Todos los niños vienen ahora perfectos y no hay ni un niño loco, ni nada, ni nada, ni nada. Es al revés. Nosotros los adultos tenemos que ir aprendiendo ahora de los nacientes. Sí, sí. ¿Querés que hagamos una más, amiga, para cerrar, que ya estamos en la hora? ¿Sí? ¿Una más? Dale. Ella siempre acepta una más, mi vida. A ver, vamos a buscar una que tenga que ver con esto, como para cerrar todo con broche de oro. Ya del mosquito no hablamos más, siguen ahí preguntando sobre el mosquito, ya está súper aclarado, ¿sí? Lo del mosquito. Acá nos pone Josecito Cortés, nuestro amigo de la casa, te amo, José. Todas las cosas hermosas que nos pone siempre. Es una lástima que algunos humanos continúen matando a nuestros hermanos menores animales. Exactamente. Está calculado, José, calculado, vamos a ver qué sale, que en 35 años ya no hay más ni matanza ni consumo de carne animal. Se va a reemplazar, porque, a ver... Hay que también contemplar y esperar a toda una población que tiene que ir lenta con el cambio, ¿sí? Porque una cosa son los nacientes acomodados solares para consumir comida solar alcalina, y otra cosa es el que está muy básico en carbón y tiene que hacer la transformación, entonces hay que esperarlo. Entonces, lo que va a ofrecer la sociedad con todos los cambios que van a empezar ahora a partir del 2023/26, cambian todos los sistemas, como cambia el sistema alimenticio también, lo que va a ser de auge es, pero acá no estamos matando un alma, ¿se entiende? Entiendan bien, para el que no come carne es un asco igual, pero así claramente, pero no importa. Vamos a lo que tenemos que ir, que es, no estamos matando el reino animal, pero estamos pudiendo consumir la carne, la proteína que necesita un cuerpo de carbono, que es la animal. Entonces, lo que se va a hacer es tomar una biopsia
de cualquier animal, toman una, como cuando nosotros nos dicen que tenemos un probable cáncer y entonces nos toman, nos sacan una célula, una biopsia. Y de esa, que esto igual ya está hace rato, lo que pasa que las élites lo han escondido también, como escondieron la energía libre y todo lo demás, y se reproduce por célula madre, a través de sus células madre, se reproduce en laboratorio la carne. Entonces no hay que matar ningún animal, va a ser reproducción por un tiempo, después ya nadie va a consumir carne, pero en esta transición de 35-40 años, hasta que todo cambie, se va a comer carne para el que come, pero carne reproducida por células madres en laboratorio. Entonces no van a tener contaminantes, no van a tener medicina de veterinaria, no van a tener químicos, la carne no va a tener gusanos, no va a tener nada, va a ser realmente la proteína comiendo carne, pero reproducida de una célula en laboratorio sin alma. Entonces nadie va a tener que matar animales, ¿sí? Claro. Gracias, padre. Basta, basta, basta. Basta. Solo ir por la ruta o la autopista, lo que sea, y ver esos camiones con esas caritas y esos ojos que te miran con terror, es llorar y que te rompa el corazón. Por favor, basta, basta. Basta de eso. Porque los animales, los únicos que tenemos velos somos los humanos. Ningún reino, ni animal, ni vegetal, ni mineral tiene velo de memoria. Entonces ellos van en el camión al matadero y saben dónde van, y porque aparte al no tener velo pueden ver cualquier línea de tiempo. Así que se ven a sí mismos cómo mueren, cómo los matan, y qué es para comer. No es un horror, un horror. Un error. Amiga, la última, Verónica de la Torre, nos pone, porfa, necesito esta respuesta. Estos nuevos A ver. nacimientos, ¿no? Los niños que vendrán, ¿vendrán también con TGD, retraso, capacidades diferentes, etcétera? Hasta que se acomode la genética, sí. Bien. Porque no viene el alma para tener un error genético. Es que la mamá, por más que tenga campo atómico, bueno, por eso digo que va a ser una transición hasta que todos entendamos todo. La mamá, por más que está preparada con un campo atómico alto para atraer esa alma, la mamá puede seguir teniendo, digamos, porque somos humanos todavía en transición 3D a 5D, la mamá, por ejemplo, puede fumar, entonces que los cromosomas se tejan bien. Digo fumar como cualquier otra cosa, ¿no? Por ejemplo, se le dice, durante este embarazo, vas a traer un niño cristal, durante este embarazo, vamos a suponer, ¿no? Cero grasa, cero alcohol, cero medicamento de farmacia. Yo eso lo tengo bien claro con mis guías, que una mamá que está acostumbrada a tomar mucha medicación sintética de farmacia, de droguería, que aporta mucho metal pesado, entonces te anula todo lo que es el progreso del ADN, el ADN nuevo. Entonces, se le pide a la mamá que durante el embarazo no lo tome. Después que ya el niño nació y tiene su cuerpo y su avatar, vos podés volver a tomar esa medicación si gustás. Entonces, hay mamás que no lo hacen y siguen tomando mucha medicación de farmacia porque tienen terror, terror, terror a que si no toman la medicación se enfermen de algo, qué sé yo. Es un patrón. Eso es un patrón por implante, porque cuando los genetistas no son tontos, cuando se necesita que esa mamá traiga ese avatar, la cuidan de arriba, ¿sí? Durante los 9 meses de embarazo le potencian todas las defensas y no le va a pasar nada, no necesita de la medicación. Al menos, como acá se respeta el libre albedrío, que no lo haga durante el embarazo. Entonces, las mamás igual entran un montón de tóxicos durante el embarazo y la arruinan. Entonces, depende, depende. Depende entonces esto, muy bien. Había una pregunta, amiga, que ahora me parece que, como para cerrar, sí, ya me la acordé yo por si no la encuentro. Esta, me pareció muy interesante para cerrar, de Pamela Bravo. ¿Cambia la edad de las madres que puedan tener hijos? ¿Se amplía? Nos pregunta. ¿La edad? La edad biológica, la edad como para poder ser mamá, si se estira. Al revés. ¿Se acuerda? O Ahora. sea, ¿cómo? Se me entrecorta. ¿Cómo, Nati? Posibilidad de ser mamá. Ahora Sí. con esto,
hacemos la transmutación a un cuerpo silicio, ¿se alarga la posibilidad más de los 40 o se acorta? Ah, perdón, entendí otra cosa. Para traer almas cristal, si dependía de la edad de la mamá. Sí se alarga la posibilidad de tener hijos. Eso va a depender, por plan divino, no. Pero va a depender de la base, del avance, perdón, de la medicina, ¿sí? Porque esto ya se está haciendo. Hay un montón de mamás de 60 años que no han podido nunca tener hijos, por contrato no los tenían que tener, como expliqué al principio, pero no se pueden ir de esta encarnación si no tienen un hijo, que está bien también si lo quieren hacer. Bueno, no es de acuerdo al contrato, pero nadie se los va a negar. Entonces, ya tienen 60 años, 50 y pico, y están haciendo embarazos de manera, digamos, no natural, ¿no? No la concepción natural, la concepción natural, claro. Pero le sacan el óvulo, le rejuvenecen el óvulo, y se lo vuelven a insertar y perfectamente queda embarazada, porque no es la edad biológica, es la vejez del óvulo. Entonces, después, sí, va a venir con la restauración de las camas bed y todo eso, va a venir, digamos, como va a venir la restauración genética, se va a poder ser mamá bastante más grande, sí, hasta los 60, 75 años, sí, sí. Pero entendamos que el cuerpo físico vuelve para atrás en vitalidad y celular. Cuando los cuerpos de 75 años biológicos desde que nacieron, cronológicos de almanaque, para los cuerpos restaurados a edad de 35, 45 años, esos cuerpos sí van a poder, aunque en el almanaque tengan 75, pero sus biologías celulares restauradas, sí, claro que pueden tener, sí. Wow, programón el de hoy. Amiga, está muy preocupada, Romery lo pega, así que nada, algo chiquitito para decirle, la veo preocupada, no quiero cerrar y quedarme mal, porque después me quedo así rápido, amiga, dice Nati, todo largo, Nati, la voy a pegar. Mi amor, y lo pega. Rosemary pregunta, mi niño es vegetariano, pero no come frutas ni verduras. Y ahora tiene muchas actitudes de autista. ¿Cómo lo puedo ayudar? Gracias. No entiendo lo de que es vegetariano y no come frutas ni verduras. No, no sé cómo sería. ¿Qué querrá decir? ¿Qué está comiendo, Rosemary? Dice que está teniendo muchas actitudes de autista. Andrés ya explicó que el autismo es simplemente el no me involucro porque no es mi momento de involucrarme, no me interesa este mundo aún, vengo preparado para el nuevo, no algo así, pasado rápido. ¿Cómo lo puede ayudar, amiga? ¿Se te ocurre decirle algo? Niño? Por supuesto que primero y fundamental tiene que ir a hacer una consulta médica, pero por favor, no a la medicina matrixada, no al médico alopático, tiene que recurrir a un médico ayurveda, a un médico, bueno, cualquiera de las 4 o 5 medicinas que hay, medicina germánica, perdón, medicina ayurvédica, medicina naturista, medicina china, homeópata, etcétera. Tiene millones de medicinas que abarcan estos temas que no lo abarca la medicina alopática común de la universidad común, ¿sí? Entonces, ¿por qué? No, yo no estoy criticando esa medicina, pero a esos médicos no le enseñaron este aspecto, ni cómo funcionan los organismos nuevos. Entonces, la única otra opción que le va a dar la medicina alopática es su hijo está enfermo. No, entonces no sirve consultar ahí. Vayamos a consultar a las otras medicinas que sí abarcan esta parte. No estoy criticando yo la medicina alopática, ¿sí? Simplemente estoy diciendo, no los prepararon para abarcar esto. Entonces, vayan a los médicos naturistas, holísticos, no sé cómo llamarle, cuánticos, porque sí saben cómo ayudar a nivelar esta parte si es que el chico lo necesitara. Entonces, primero puede ser eso. Entonces, primero descarten eso, ¿sí? Y vayan a un médico que con otro tipo de análisis que se llama análisis de medicina ortomolecular, les hacen un diagnóstico sustancia por sustancia, químico por químico, barriendo todo, a ver si no está con algún faltante de esos químicos, ¿sí? Un análisis de sangre común no te lo muestra. Tiene que ser un médico ortomolecular. Bien, entonces, con un laboratorio ortomolecular. Y ahí te da todo el diagnóstico.
contemplado eso, que te diga, señora, su hijo, la tabla periódica de elementos la tiene perfecta, no le sobra nada ni le falta nada, entonces el niño no come porque directamente se ajustó a una alimentación solar directa de los fotones del sol. Nosotros así de tenemos que hacer, claro, nosotros, bueno, médico, yo no comía nada, pero yo estaba súper vital, flaquita, pero vital, no paraba, tenía más energía que mis hermanas, que ellas comían todo, y me iban llevando médico porque pensaban que me iba a morir porque no comías. Me quedó el chip, que si no comes te vas a morir. Así que atención a eso que estás diciendo, Andrea, muy importante. No comer significa que estás cargando directamente de los fotones del sol. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que la energía que viene del sol es energía limpia, no contaminante, libre, eterna e infinita. Si es eterna e infinita la carga y nunca se te termina porque la tomas directamente del sol, porque esos niños ya nacieron a silicio, por eso puede cargar directamente de la luz del sol sin comer, porque nosotros también nos estamos volviendo solares, pero como todavía tenemos mucho carbono, necesitamos tomar el fotón del sol desde las plantas que hacen fotos, o sea, como un puente. Nosotros comemos frutas, verduras, todo eso en la nueva generación ahora del 5D, pero ¿por qué? Porque necesitamos comer todavía a medias, comer, pero comer cosas que estén cargadas por el sol. Pero ya, ¿quién? Esos niños que nacen con casi todo silicio y nada carbono, no necesitan la transición de tener que obtener la energía a través de lo que comen. No, claro, simplemente traen el silicio que atrae la luz del sol, se alimentan de la luz del sol, y ni les cuento, están más potenciados, son más sanos, no necesitan comer, ir cargando a cada rato comida, como cargar nafta en el auto, porque, repito, la energía del sol es eterna, infinita, inagotable, libre y autogenera. Exactamente. Entonces, lo que está teniendo esta mamá, para mi criterio, es un niño 6D y no 5D, que ya están entrando los 6D a la Tierra también. Qué bonito, qué bonito. Y ahí también te dan de consejo que pruebes con el dióxido de cloro y el protocolo para parásitos, para desparasitarlo y para el autismo. Que hay un protocolo con eso, así que quizás también pueda ayudar, ¿no, amiga? Eso. Sí, porque resulta que sí, por eso, según lo que consuma o haya consumido o lo que sea, puede tener parásitos y puede tener muchas cosas más que le están modificando. Por eso hablé primero de que primero haga la consulta clínica. Exacto, exacto. Una genial la respuesta que nos dio André. Como todo el programa, fue un programazo hoy. Sí, obviamente, afuera, obviamente, pero son 2 horas y 11 que llevamos, familia, no podemos quedarnos más. Más adelante seguramente repetimos niños y jóvenes 5D2 para todas las mamás que están ahí con las preguntas. Pero yo creo que la base, lo importante, como para entender lo que no se respondió y para entender lo más importante, las dudas, la mayor cantidad de dudas, se respondió y se resolvió hoy en este programa. Así que, familia preciosa, se viene el fin de semana. La semana que viene nos volvemos a encontrar, si Dios quiere. Amiga hermosa, descansá. El programa es muy largo, pero muy enriquecedor. Gracias por estar del otro lado, siempre ahí con nosotros. Y nos vamos a cerrar con un video. No es de un bebé, de la familia en sí que lo haya mandado una mamá, sino que una integrante de nuestra familia nos mandó este video diciendo, lo encontré por internet, miren lo que es esta nena. Así que se los comparto. Nos vamos nosotras, pero los dejamos con ese video. Es muy cortito, disfrútenlo. Una nena baterista y con la forma en que toca esa batería, esa criatura, por el amor de Dios. Me parece que lo he visto. Sí, es un video de que anda por internet, lo vi. Impresionante, sí. Vida hermosa. Gracias, familia. En serio, de nuevo, del otro lado. Cuiden a esos bebés, a esos tesoros que tienen. Vamos a tratar de hacer un programa más en algún momento con el 2 de niños y jóvenes 5D, porque siempre quedan, siempre es imposible, siempre van a quedar, somos muchos, preguntas afuera. Amiga de mi vida, gracias de nuevo. Llena de información. Gracias. Sí, eso es lo fundamental, es que aclarar un poquito los conocimientos sobre la quinta dimensión. Gracias, Nati. Nos vemos más adelante y a ver este video. Gracias. Vamos. A todos. Un besito, familia. Los amamos. Disfruten el fin de descansen, que está fuerte a nivel energético. El cuerpo está muy, muy, muy cansado. Así que
a mimarse, ¿sí? Buen fin de. Nos quedamos con el dedito, vamos a ver también nosotras a la nena. Besito, chau amiga. Chau, chau. Gracias, Nati. No, estos son los nenes. Increíble. No, Nati, adentro de ese cuerpito hay un adulto, ninguna duda. Que viene... Hay un baterista reencarnado ahí adentro. No, pero ninguna duda, ninguna duda, ninguna duda, ninguna duda. Y aparte, evidentemente, consciente, porque si no, no puede manejar su parte, el control de su parte motora para... Esa edad no tenés tanto control de la parte motriz. O sea, hasta revolea el palo, es impresionante. Es impresionante. Están encarnados todos los adultos en cuerpo. Qué pena que no hemos, a nivel genética, que no hemos podido superar el tema de tener que esperar todos los años primeros, de pasar de niños a adolescentes, me refiero a la genética, al envase, no hemos podido adelantar eso, porque perfectamente por genética se podría adelantar los 9 meses, que un embarazo, o sea, el niño nazca en 2 meses de embarazo y rápidamente, aceleradamente, no haya que esperar 20 años para tener otro cuerpo más grande, ¿sí? Claro. Impresionante, hermoso el video que nos compartieron, nos vamos a ir de nuevo con el mismo video. Sí. Esto también es, nada, nos dejan sin palabra, ¿no? Adultos que nos quedamos sin palabras con estos chiquititos tan hermosos. Vamos a hacer un programa más porque ahí están diciendo que nos faltó hablar un poco de los adolescentes, ya vamos a hablar de los adolescentes, lo vamos a repetir. Hacemos otro, en cuanto podamos hacemos sobre adolescentes, porque está muy bien, está genial, porque me quedé yo pensando en eso antes de cerrar, porque qué función tienen los que ya están adolescentes, Nati, cambiar todas las estructuras, vienen para programar nuevos sistemas socioculturales, son los que van a abrir las nuevas escuelas, los nuevos restaurantes de nueva alimentación, vienen a los que ya tienen 22, 25, 27, 32 años, ya están nacidos, pero vienen con la función de, por estar más adelantados por la edad, crear los nuevos sistemas socioculturales 5D. Cada quien cumple su función, entonces nos faltó hablar de eso. Qué bello, lo vamos a hacer entonces, prometidos, saben que nosotras cumplimos. Sí, es todo en base a lo que ustedes van pidiendo, es para ustedes el programa, así que lo vamos a hacer. Amiga, de nuevo, gracias mi amor, gracias, gracias, gracias. Buen fin de ahora sí nos vamos, nos fuimos familia, los amamos, bendiciones a todos, gracias por ser parte, gracias.